Bienvenidos, bienvenidas. En primer lugar, reiterar mis agradecimientos bueno, a quienes están aquí conectados al Zoom por haberse, bueno, haber aceptado la invitación de estar, de participar. La idea de esta jornada sobre el derecho al agua en Argentina justamente es problematizar la cuestión de una temática tan relevante como tiene que ver con la situación del bien hídrico en nuestro país, pero que no está exenta, digamos, a las dinámicas globales, como seguramente se va a conversar en un rato, las tensiones, las problemáticas, los conflictos, las cuestiones vinculadas a la escasez hídrica, la injusticia hídrica. Al agua como servicio público y su forma de gestión. Así que bueno, la idea de un poco de esta jornada es abordar este tema desde estas múltiples aristas, desde múltiples dimensiones, no solo desde un aspecto jurídico, como que parecería el título de esta jornada parecería evocar, perdón. Y bueno, la idea ahora sería entonces, como les comentábamos, hacer una pequeña bienvenida, y para ello vamos a invitar a la licenciada Cintia Pinillos, que es la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, institución que muy amablemente y gentilmente nos ha apoyado, nos ha dado, está en trámite la declaración de interés académico por parte del Consejo Directivo de la Facultad. Así que bueno, invitamos a Cintia a que gentilmente nos dé sus palabras de bienvenida y agradecerle desde ya por su tiempo y por su predisposición. Bueno, muchas gracias, Ariel. Para mí es un placer, aunque eso es una actividad virtual, es como si estuviera en un aula aquí de nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es un gusto darle la bienvenida para trabajar un tema tan relevante para nuestra ciudad de Rosario, también para nuestro país, la región, en estos tiempos. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es, bueno, agradecerle a Ariel, que es un joven investigador de nuestro Instituto de Investigaciones de la Facultad, que nos ha acercado a esta iniciativa y que está comprometido con este proyecto, pero también especialmente felicitar a los autores y a las autoras del libro. Sabemos lo que supone un proyecto académico, como la elaboración de un libro con múltiples autorías, que creo que son los aportes más significativos, porque de una manera coral pueden brindarnos diferentes ingresos a una temática tan compleja, como decía Ariel recién, que no es solamente pensar en una dimensión, en una variable, sino en múltiples aproximaciones. Así que quiero felicitar a sus editores, pero también especialmente a todos los colegas y las colegas que participaron de este aporte. Les quiero contar muy brevemente, porque el sentido es otro, pero que la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario tiene una larga tradición. Prestando la atención a esta temática, porque hoy es un tema de mucha más vigencia, pero en otros tiempos, de manera más solitaria, había docentes, investigadoras, investigadores, que empezaron a plantear este sentido del acceso al agua como un derecho, y el acceso al agua como parte de un derecho humano y como una discusión del orden de las políticas públicas, ¿no? Porque la cuestión ambiental tiene que estar vinculada con políticas públicas que comprometan a los estados a garantizar estos derechos humanos que son inalienables. Entonces quiero rescatar también de parte de mi facultad, humildemente, el trabajo que desde centros de investigaciones, desde cátedras libres originalmente, desde diferentes programas que hay dentro de nuestra facultad, vienen realizando con intervenciones del orden académico y también con intervenciones en el espacio público, acompañando iniciativas de legislación tendientes a garantizar, como parte de lo que es la extensión universitaria y la vinculación con el medio, este tipo de temáticas en nuestra ciudad. Así que, sinceramente, para la Facultad de Ciencia Política es un honor que ustedes hayan aceptado que el ámbito en el cual se pueda realizar esta actividad tenga que ver, aunque sea, insisto, de manera virtual con nuestra institución. Como dijo Ariel, el lunes próximo se reúne el Consejo Directivo, ya se ha tratado previamente la intención que tenemos de declarar de interés académico esta actividad. Y sin duda auguramos que va a ser un gran trabajo el que tienen por delante y van a poder seguramente, a partir de los intercambios y la producción colectiva, que siempre es el camino, entendemos aquí desde la Universidad Pública también, poder
justamente producir y seguir produciendo conocimientos significativos que puedan permitir que este tema no se baje de la agenda porque es central en nuestra región particularmente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por tus bienvenidas, por tus calurosas palabras. La idea, como comentábamos, era a partir de ahora hacer una, y como ya bien introdujo Cintia, hacer una breve presentación del libro sobre el derecho al agua en América Latina, Aportes empíricos y teóricos. Es un libro que se reeditó el año pasado en su versión en español y se amplió. Para luego sí dar lugar a las exposiciones de las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Así que bueno, Cintia, si querés ya estás liberada para poder dar lugar a tu apretada agenda. Y si les parece, damos lugar al profesor Esteban Castro, quien nos va a comentar sobre este libro que se está presentando y que es la excusa que nos reúne hoy para discutir sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Ariel, y muchas gracias también a la señora decana por su introducción y por recibirnos para hacer este evento. Y a ti, Ariel, porque has hecho buena parte de toda esa tarea, ¿no? Realmente excelente poder hacer este evento en Argentina y en Rosario, que también es un lugar que aprecio mucho, y precisamente la Es muy facultad. importante Lo que dijiste, Ariel, de que el libro es una excusa, porque creo que es importante resaltarlo. El libro es una excusa en el sentido de que no lo fue originalmente. El libro surgió de un evento que hicimos en 2010 en la ciudad de San Pablo, poco después de que se aprobó el derecho humano al agua en Naciones Unidas, en julio de ese año. Nosotros lo hicimos en octubre de 2010, el evento. Y en ese lugar, mientras hacíamos ese evento, una colega que espero que entre, que es del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil, estuvo presente y nos Estoy propuso. acá. Ah, ¿Cómo estoy aquí? Estoy acá. ok. Entonces, nuestra colega Piedade de Moraes, María Piedade de Moraes, a quien en un momento le voy a dar la palabra, nos explicó de que el IPEA, el instituto, se interesaba mucho en estos temas, sobre todo desde una perspectiva regional, etcétera. Y nos propuso hacer un libro que efectivamente hicimos, ¿no? Con el apoyo de ella y del IPEA. Y el libro consistió en una selección de ponencias que se presentaron en aquel momento, en aquel evento. Ahí había ya una diversidad de países, tuvo Perú, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Brasil y algún otro país también. Pero claro, faltaron unos cuantos, ¿no? Que no estuvieron representados, como Bolivia, por ejemplo, o El Salvador y Paraguay, que ahora están representados en la nueva edición que acabamos de hacer en español, traducida al español y también con dos capítulos adicionales. O sea que es un libro que ayudó a recorrer un poco la situación de América Latina desde la perspectiva de autores y autoras de cada uno de esos países, ¿no? Ya de por sí eso fue un gran logro que nos tiene bastante orgullosos, ¿no? Y Piedad de ahí, que es la madrina, no quiere que diga la madre, pero es la madrina del libro, está muy orgullosa también, yo lo sé, y estamos muy agradecidos nosotros a eso, ¿no? Así que creo que al libro lo voy a mencionar yo rápidamente algunas cuestiones, pero le quiero dar la palabra a Piedad porque me gustaría mucho que ella hable en representación del IPEA, que es una de las instituciones que apoyan este evento. Bueno, voy a intentar hablar en mi portuñol querido. Bueno, el libro salió en 2015, la primera edición en portugués, con las fotos que Esteban ha sacado el Foro Mundial en Porto Alegre. Es muy importante para IPEA tener una, porque IPEA es una institución gubernamental que pertenece al Ministerio del Planeamiento de Brasil, que tienen la misión de hacer estudios para avaliar políticas públicas y colaborar con el desarrollo brasileño. Para nosotros, IPEA tiene una gran tradición en estudio de pobreza e inequidad y también derechos humanos, pero no trabajaba con los derechos ambientales, con los derechos urbanos, con el derecho a agua, en una perspectiva
ni de derechos humanos, tampoco de derechos al medio ambiente saludable o el derecho a vida o no humana. Entonces, la idea del video fue importante porque era una oportunidad de hacer estudios comparados latinoamericanos, tener una perspectiva ma macroregional latinoamericana y traer también lo conocimiento local, porque Brasil es la abordaje que se tiene en cuestión de agua en Brasil es muy urbana, muy acceso al agua, saneamiento. Entonces, la idea de trabajar el problema en el territorio, las diferentes perspectivas de los agentes, las comunidades indígenas, locales, es muy importante. Entonces, el libro trae un conocimiento extra para Brasil que nosotros no teníamos. Y después, con la ayuda de Alex y de la Universidad de Guanajuato, se vio la versión en español que amplió las discusiones y nos dio la oportunidad de hacer esta secuencia de seminarios locales que son muy importantes para nosotros. Y la idea ahora es que tenemos ahora para el segundo semestre un sitio en IPEA donde nosotros co colocamos todos, vamos a hacer 60 años de IPEA, que es una sesión que va a ser 60 años. La idea es tener un sitio electrónico del proyecto con los libros en portugués, el libro en español y también todos los vídeos y las discusiones y un resumen de las discusiones con ayuda de la inteligencia artificial que ahora podemos tener. Entonces la idea es conocer la realidad latinoamericana, hacer estudios comparados y para nosotros traer conocimientos distintos de lo que tenemos en Brasil. Entonces es una oportunidad maravillosa y Esteban y Alex son buenísimos parceros y la red es muy importante, tiene muchos, ¿no? Muchos agentes conectados. Entonces es un gusto estar acá, poder hablar en mi portuñol. Y después tenemos también la invitación para hacer un dossier de las discusiones locales. Entonces, todos los países tienen una especie de un artículo que vamos a hacer también un sitio electrónico y un dossier especial con las discusiones de esa secuencia de seminarios. Muchas gracias para todos. Bueno, Es un muchas gusto gracias, estar aquí. Piedad. Excelente. Realmente es una asociación muy linda para nuestra red, la que tenemos con IPEA, así que seguiremos. Ya estaba diciéndoles, anticipándote, que quizás tenemos ya tanto material de estos eventos, este es el número 11, que quizás supere un dossier y podamos pensar en un libro. Creo, Entonces vamos el a hablar de volumen eso 2 es tranquilos la porque idea. yo creo que sí. Yo creo que vale la pena porque da la oportunidad. Pero lo que dijo Piedade, quería reforzarlo ahora, rápido. El título del libro no les pasará desapercibido. No habla de derecho humano, yo siempre hago hincapié en ese punto. Un poco lo dijo Piedade. Y eso fue porque, aunque ya se había aprobado el derecho humano al agua en Naciones Unidas cuando hicimos el evento, ya en pocos meses habíamos tenido un montón de debates con comunidades indígenas de Bolivia, con otros actores que ya criticaban la idea del derecho humano y que la siguen criticando por su antropocentrismo, precisamente. Y claro, entonces nosotros hicimos un poco como decir, bueno, nosotros defendemos el derecho humano al agua, pero reconocemos que hay otras perspectivas que deben ser tomadas en cuenta y eso se refleja en el título del libro, ¿no? O sea, no era decir no vamos a hablar del derecho humano al agua, sino vamos a dejar muy abierto ese campo para que haya debates realmente que necesitamos tener, ¿no? Es necesario. Pero bueno, lo seguiremos haciendo en las próximas publicaciones, por supuesto, eso, que ya se titularán de otra manera, ¿no? Bueno, el libro rápidamente consta de una serie de capítulos, como dije antes, y yo solo quiero destacar dos que son los más recientes, que es el de Paraguay y el del Salvador. El autor del libro, del capítulo del Salvador, es un colega que está exilado políticamente, no lo podemos invitar por eso a nuestras reuniones porque todavía está protegiendo su vida, desgraciadamente. Esas son nuestras situaciones en América Latina. Paraguay está más tranquilo porque la persona que escribió el capítulo de Paraguay es una ex estudiante que vive en Suiza, donde está un poquito más tranquila. Pero realmente ella es una paraguaya que trabaja el tema rural
del agua rural en Paraguay. Un tema muy interesante. De hecho, uno de los videos que hicimos del libro se hizo en la Universidad de Concepción en Paraguay. Y fue un evento muy bueno el de Paraguay, realmente. Está ahí disponible ese video. En fin, yo lo dejaría por ahí porque no quiero tomar más tiempo. Ya bajaron el libro algunos. Si tienen comentarios o preguntas, nos los hacen llegar. Pero el libro realmente era una excusa para escucharlos a ustedes sobre la situación de las regiones de Argentina que ustedes representan. Estamos ahí para escucharlos y también para el debate y posteriormente esperemos para una buena publicación juntos también. Ariel. Bueno, muchas gracias, profesor y María, por presentarnos este libro y ojalá que a partir de estos encuentros salgan más publicaciones y más, como decía hoy Leticia, instancias de compartir y de debatir sobre este tema, ¿no? Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a Nora y a Joaquín, que fueron los que se agregaron cuando ya estábamos transmitiendo, así que, bueno, les agradezco por haber aceptado esto. Bueno, como decíamos, la idea de pensar este encuentro, esta jornada sobre derecho al agua en la Argentina, tenía que ver con pensar lo multidimensional de la problemática, pero también pensarlo en términos nuestros, digamos, desde una perspectiva federal, ¿no? La idea sería que, o cuando lo pensamos, ¿no? Que estuvieran representadas, al menos, si bien claramente no se va a agotar con seis exposiciones, pero tratar de tener una mirada más compleja de nuestro territorio. No tan, digamos, porteño céntrica, como por ahí pasa con las miradas que tenemos de los temas de actualidad o las problemáticas que nos aquejan. Entonces, esa fue cómo se construyó, digamos, y cómo pensamos en cada uno y cada una de ustedes. Si les parece, vamos ya a empezar a dar lugar a las exposiciones, si están de acuerdo. La idea sería, bueno, que cada uno, cada una va a tener 15 minutos. Son seis exposiciones de seis personas, investigadores, activistas, militantes, sindicales, trabajadores de seis provincias distintas, de Salta, de Córdoba, de Mendoza, bueno, de aquí de Santa Fe. Donde como decíamos hoy, tiene la sede virtual del evento, de la provincia de Chubut y de la provincia de Corrientes. No sé si me estoy olvidando alguna más. Y vamos a empezar con la exposición de la doctora Patricia Marconi, que su exposición se va a titular Humedales altoandinos o minería de litio en Salmuera. La doctora Patricia Marconi ha desarrollado su actividad como bióloga de la conservación desde el sector público, el ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil, dirigiendo más de 30 proyectos de investigación y conservación, promoviendo la creación de áreas naturales protegidas públicas y privadas, y su implementación, y la conservación y manejo de especies emblemáticas, como flamencos altoandinos, chorlos y playeros migratorios. Y hábitats críticos como humedales altoandinos y bosques subtropicales húmedos. Ha asesorado en la confección de normativas ambientales, coordinando planes de gestión participativa, organizando congresos, cursos y talleres de capacitación. La doctora Marconi representa a la Fundación Yuchan, que es una organización de la sociedad civil, de bien público y sin fines de lucro, creada en el año 2001 en la provincia de Salta, y tiene su objetivo es la conservación de las yungas, Chaco y Andes del norte argentino. Así que bueno, Patricia tiene la palabra, y bueno, yo voy a presentar su PowerPoint. Un segundito. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y felicitaciones por toda esta iniciativa y por lo que escuché por todos estos años de trabajo en defensa del agua. Bueno, fueron muy importantes las palabras de Esteban Castro diciendo que el foco no era el derecho en cuanto a los aspectos legales. Yo justamente voy a hablar de los aspectos ambientales y esto se lo advertí a Ariel en su momento.
Soy bióloga, inevitablemente voy a hablar de biología, pero quédense tranquilos, no voy a hablar de la biología de flamencos, de estas aves que están viendo en pantalla, que son los flamencos puna o parinas. Más bien voy a hablar de cómo ellos nos llevaron a una evaluación y una valoración muy, muy profunda de la importancia del agua en el altiplano compartido por cuatro países, por Argentina, Bolivia, Chile y sur de Perú. Y este trabajo, sí, tiene un profundo sesgo latinoamericano, y va más allá de las fronteras. Pero bueno, el énfasis va a estar dado en Argentina, sobre todo en la segunda mitad de la exposición. La siguiente, por favor. Para ubicarnos en el espacio y en las condiciones ambientales, tomando en cuenta la perspectiva, estamos hablando de un rango altitudinal dentro del altiplano entre los 3.000 y casi 7.000 metros, o sea, las cumbres más altas de América, con una superficie aproximada de 600.000 kilómetros cuadrados y compartido, como dije, por estos cuatro países, comprendiendo dos ecorregiones, la puna y el alto andino. Un clima extremo, árido, frío, seco, con una gran amplitud térmica que puede llegar a los 30 grados, fuertes vientos y una condición de aridez con precipitaciones que van como máximo a los 400 milímetros anuales. Y lo más importante, una tasa de evaporación altísima de 2.000 milímetros en promedio, lo que hace que el balance hídrico natural de esta región sea negativo, o sea que se evapora entre 7 y 20 veces más agua de la que el sistema natural recibe. La siguiente, por favor. Y repasando un poco las condiciones muy particulares que tiene el ciclo del agua en el altiplano, tenemos que tener en cuenta que este aparente desierto en superficie presenta una alta proporción de agua, el 98% del agua es subterránea. Este agua subterránea se puede encontrar en diversas formas, en diversas condiciones de conectividad con la superficie, como acuíferos libres que sale el agua a la superficie, acuíferos confinados y acuíferos semiconfinados. Los acuíferos libres están sujetos a recarga permanente por las escasas precipitaciones, pero los acuíferos confinados han quedado entrampados durante las distintas etapas del plegamiento andino y constituyen lo que llamamos aguas antiguas o aguas fósiles. De este tipo de acuíferos, no existen inventarios en ninguno de los cuatro países que comparten el altiplano. No es como en las tierras bajas, donde las aguas superficiales y subterráneas, sus caudales, sus medidas han sido estimadas. Aquí en el altiplano se desconoce, e incluso se desconoce la conectividad que existe entre los acuíferos. Esto es muy importante porque después vamos a hablar de cómo se está interviniendo intensamente sobre estos acuíferos sin conocerlos. La siguiente, por favor.
Algo que se ha demostrado y que se está estudiando desde tiempos muy recientes, desde hace menos de una década, es que las cuencas cerradas que caracterizan al altiplano, es decir, cuencas hídricas que no tienen, cuyas aguas no tienen salida al mar, son cuencas cerradas, y estas cuencas cerradas, en muchos casos ya se ha comprobado su conectividad subterránea. Es decir, que el agua subterránea fluye regularmente a través y por debajo de las divisorias de aguas de las cuencas topográficas. Incluso a través, y esto no es nada sorprendente desde el punto de vista ambiental, de los límites entre los países, como pueden ver en el mapa de la izquierda, donde las distintas cuencas endorreicas o cerradas en superficie, o sea, topográficamente, que están representadas por letras mayúsculas, se conectan a una cuenca colectora, que es la del Salar de Atacama. Diversas cuencas de Bolivia y diversas cuencas de Argentina, y también adyacentes al salar en Chile, que aportan sus aguas a la cuenca del Salar de Atacama. Todo esto ha sido demostrado a través de estudios hidrogeológicos, de análisis isotópicos respecto a la identidad de esas aguas y nos hablan de la complejidad del comportamiento hidrogeológico del agua en la puna. La siguiente, por favor. Y justamente estas condiciones de alta proporción de aguas subterráneas, de escasas precipitaciones y altísima evaporación lleva a la concentración de sales, particularmente en los fondos de cuenca, y a una variedad de tipos de humedales que vienen clasificados por el factor determinante. El factor físico-químico determinante, que es la concentración de sales. Entonces, en función de estas concentraciones de sales, encontramos humedales con muy bajas concentraciones para el altiplano, como son los ríos, vegas y bofedales. Las vegas y bofedales están asociadas a vegetación permanente de áreas con inundación permanente y se consideran desde el punto de vista de la salinidad subalinas. Las lagunas que van de hipoalinas a mesoalinas y los salares generalmente ocupan los fondos de las cuencas que son de alta concentración salina superiores a la concentración salina del agua de mar. Y en este sentido, además de presentar estas distintas condiciones, esta condición de salinidad varía a lo largo del año con las precipitaciones que determinan condiciones de mayor disolución o menor disolución. La siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos nosotros a través de los flamencos a estudiar el ambiente del altiplano? Conformando un grupo que fue de representantes de los sectores de la academia y de la administración de áreas protegidas y de organizaciones de la sociedad civil de estos cuatro países que mencionaba, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, estudiando en primer lugar a los flamencos como especies carismáticas y especies paraguas, especies cuya presencia habla de
cierto estado de salud y de conservación de los ecosistemas y además de la existencia de un ensamble de especies mucho mayor, por eso como un paraguas. Están los flamencos y sabemos que también hay otras aves acuáticas, hay condiciones de limnológicas, algas, bacterias, que la presencia de los flamencos está indicando como buenas. Y en este sector del altiplano encontramos la mayor concentración, esos círculos fucsia representan la abundancia de ensambles de flamencos en distintos humedales, particularmente lagunas salinas y salares, o sea, los que tienen la mayor concentración de sal, en el altiplano durante los meses estivales. Es la época además de reproducción y este sector coincide con los sitios de reproducción de los flamencos y además el mapa que está en el centro representa los desplazamientos a lo largo del año y cómo este comportamiento en el ciclo de vida de los flamencos, el hecho de desplazarse, determina un factor de conectividad entre las lagunas del centro del país, incluyendo Laguna Mar Chiquita en Córdoba o el complejo de lagunas del sur de Santa Fe, donde destaca la laguna Melincué en la provincia de Santa Fe. Y estos desplazamientos ocurren anualmente, no en todos los individuos, en partes de la población, pero hablan de la necesidad de manejar de manera racional y sustentables los humedales, no solamente del altiplano, de las tierras altas, sino también de las tierras bajas. La siguiente, por favor. Esto dio lugar a lo largo de varios años de trabajo conjunto de investigadores justamente de estos cuatro países a determinar sitios prioritarios. Y llegamos a 2005, conociendo cuáles eran los sitios prioritarios, que son los que vemos en el mapa de la derecha, con distintos grados de regulación de uso o de conservación según sus características y sus valores biológicos e hidrológicos. Y tratamos de generar una red muy conectada en cuanto a conocimiento y a recomendaciones y medidas de conservación y de uso sustentable. Y que se fue consolidando en el tiempo hasta llegar a 2016, en donde se da una irrupción de la minería de litio en salmuera en toda la región, pero particularmente en Argentina, que hasta ese momento había tenido un desarrollo muy incipiente. Había solamente dos proyectos de litio en salmuera en producción. Y actualmente estamos hablando de cinco proyectos mineros en producción en toda la región, 8 en producción inicial y 30 proyectos en exploración avanzada, compartidos entre los tres países. En este caso, Perú no tiene minería de litio en salmuera. Y como verán, ese mal llamado triángulo del litio coincide casi exactamente con los sitios más importantes para los flamencos, tanto de concentración estival como de nidificación. Pero ¿por qué nos preocupa este tipo de minería, que además tiene muy buena prensa porque está de moda esto de la transición energética corporativa? Y lo de corporativa lo agregamos a algunos de nosotros. La siguiente, por favor. ¿Por qué se trata de una mega minería? ¿Por qué decimos que es mega minería de litio en salmuera? Porque de acuerdo a la definición de megaminería, es una actividad que combina
todas o algunas de las características que ven listadas ahí, que son 8, y justamente 4 de las características coinciden con la megaminería de litio del Zarmuera. Son explotaciones a cielo abierto, con altas necesidades energéticas, que utilizan importantes volúmenes de agua, generan pasivos ambientales importantes y requieren de alta inversión. La siguiente. Esta megaminería de agua tiene básicamente conocemos dos métodos de extracción del litio de las salmueras. El método evaporítico, que lo que consiste básicamente en el bombeo de la salmuera de los sectores donde previamente se ha muestreado que tienen mayor concentración de litio. Esto se logra a través de perforaciones similares a las perforaciones que se hacen para la extracción de hidrocarburos, para la extracción convencional de hidrocarburos, no de fracking, y se bombean hacia piletas de evaporación y el clima característico de la puna hace el resto. Al cabo de un año y medio, estas piletas que son muy poco profundas, expuestas a la alta radiación solar de la puna y a los fuertes vientos, se concentran y ese concentrado es purificado, es decir, que toda el agua que tenía la salmuera se evapora, sale del sistema natural y se purifica con agua dulce. Los mineros dicen que es agua industrial, pero dentro de las concentraciones salinas que vimos al principio, se trata de agua dulce, del agua con menor concentración de sales que podemos encontrar en la puna. Naturalmente están bombeando agua subterránea y de la salmuera y luego bombean agua dulce subterránea para el proceso de purificación. Los valores netos de agua de salmuera evaporada que se han medido de acuerdo a los datos proporcionados por las propias mineras es de un poco más de 1,5 millón de litros de agua por año, por tonelada de litio equivalente extraído. Cada proyecto minero extrae entre 20 y 40 mil toneladas anuales. O sea que esto hay que multiplicarlo y aparecen varios ceros más. Y en el caso del agua dulce son casi 50.000 litros por año. El otro método es el método de extracción directa. Este concepto de la extracción directa de litio se ha puesto muy de moda, sobre todo desde el 2016 en adelante. Hay muchos métodos en ensayo que no han llegado todavía a escala industrial. Pero el que se representa en el diagrama de flujo de la derecha es un método que está en 97 por el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca. Y el punto es que no hace evaporación directa, hace una pre-evaporación y luego pasa a una extracción selectiva de litio, una extracción directa del litio, pero el problema es que utiliza mucho más agua dulce en el proceso de purificación que el método evaporítico. Y justamente el agua dulce, el agua con menor
directa tienen la ventaja de ser más rápidos, más eficientes, pero hasta ahora no muestran que tengan menor impacto ambiental. Al contrario. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso del proyecto Fénix, que funciona desde 1997, la ampliación de producción que tiene aprobada por el gobierno de la provincia de Catamarca de 20.000 a 40.000 hectáreas, perdón, lo que la población de la capital del departamento de Antofagasta de la Sierra consume en un año de agua dulce. La siguiente. El impacto ambiental de esto es ya la desecación de un río, del río Trapiche, y de su correspondiente vega, o sea, de toda la vegetación asociada. Y Las Vegas se trata de los lugares de mayor productividad primaria de estos ambientes y, por supuesto, donde se produce el mayor secuestro de carbono, o sea, producción de oxígeno y secuestro de carbono. Esta vega fue desecada hace ya 27 años, no ha sido mitigada, según los expertos, no es recuperable. Y ahora la minera va a tomar agua de otro río. La siguiente. En este contexto, en el que la transición energética basada en la hipermineralización demanda cada vez mayor cantidad de metales que son esenciales para la elaboración de baterías, para acumular la energía no continua de origen renovable, lleva a que aumente la demanda. En particular, nosotros nos concentramos en el litio, que es el representado en color rosa. Y en el mapa de la derecha vemos un relevamiento muy reciente de las reservas de litio en el noroeste de Argentina. Este mapa fue confeccionado en junio de este año, de 2024, por la doctora López Steinmetz y muestra que en todos los salares y humedales de la puna hay reservas de litio. La siguiente y última. Pero resulta que, según la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, dependiente de la OCDE, en un informe de 2022 establece que hay una serie de estos 11 minerales críticos, particularmente litio, níquel, cobalto, grafito y vanadio, que se encuentran en enorme déficit para la demanda que tiene esta transición energética para reemplazar un ciclo completo de producción de energía renovable sustituyendo el uso de combustibles fósiles. En el caso del litio alcanza solo el 10%. ¿Qué implica esto? Que todas las reservas de litio en los humedales de la puna van a ser extraídas. ¿Qué implica esto? Que toda el agua necesaria para extraer estas reservas de litio va a ser utilizada. ¿Qué implica esto? Que nos quedamos sin humedales. Por eso decimos, con este modelo de transición energética, la siguiente. Quedan algunas propuestas y es que esta
minería de litio en humedales se regule tanto desde el punto de vista espacial como en cuanto a la metodología que se utiliza, que haya un fortalecimiento de las comunidades locales en defensa del agua que utilizan, mayor investigación científica independiente, porque carecemos de conocimientos suficientes sobre el funcionamiento de estos sistemas y las consecuencias de nuestras intervenciones, mayor comunicación y divulgación, que es lo que agradezco que podamos hacer desde este espacio. Pase más que por los puntos de la ingeniería, por los puntos de la cultura y del reconocimiento de la existencia de otras especies, además del sapiens, y del derecho de otras especies a vivir, además del sapiens. Y finalmente, la última, recordar que en este momento lo más importante sería paren, hay parinas, o sea, hay flamencos. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy, muy impactante tu testimonio. Después, seguramente al final habrá preguntas, comentarios, etcétera. Recordamos que a las personas que nos están siguiendo, viendo por Facebook, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, que seguramente al final de las exposiciones las vamos a retomar. Vamos a continuar ahora. Nos vamos a ir del noroeste al nordeste. Para continuar con la abogada Nora Rosana Maciel, quien es, como decía, abogada con especialidad en derechos humanos, es defensora de pobres y ausentes, número 2 de la provincia de Corrientes, integra el colectivo de defensores de los espacios públicos costeros de Corrientes, y en estas jornadas presentará sobre la defensa colectiva de la Plaza Arazatí el caso del shopping sobre la ribera correntina. Comienzo a compartir, Nora, y te doy la palabra. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los y a las organizadoras de este evento. Realmente muy impactada con la presentación de la doctora Patricia. Hace poco anduve por esa zona y admiro la belleza del altiplano y ojalá lo podamos seguir teniendo de esa forma tan linda y bella que se ve en postales y que lo he podido conocer personalmente. Bueno, les voy a presentar, digamos, una problemática del litoral que, si bien es cierto, tiene una impronta local, seguramente van a poder encontrar coincidencias con lo que sucede a lo largo del país, o por lo menos a lo largo de la zona litoral de nuestro país. Antes, la exposición la organicé de la siguiente manera: unas consideraciones generales en torno a las playas urbanas, luego contarles el caso, la acción judicial, sin entrar en especificaciones normativas así tan puntillosas, pero sí contarles de qué se trató la acción judicial y por último la sentencia del caso que tenemos. Las playas urbanas representan un complejo sistema que no me pase todavía, déjame ahí que, bueno, esa es la playa Arazatí de Corrientes. Como les decía, las playas urbanas representan un complejo sistema que tiene funciones sociales y funciones ecológicas. En esos ámbitos que son una estrecha franja de espacio dentro de las ciudades, esas playas tienen esencialmente una función de defensa o una función protectoria de los asentamientos urbanos
porque constituyen el valle de inundación de los ríos y de los sistemas lacustres. También tienen una importante función recreativa, sobre todo en las ciudades que reciben turismo veraniego, como es el caso de la ciudad de Corrientes, y una función ecológica que es central porque sirve de sistema de estabilización de la línea de ribera. En sus playas también se desarrollan el hábitat es el hábitat natural de ciertos invertebrados y a su vez el sostén de las aves que emigran y pasan por esa zona. Toda esa función ecológica también incide en el sistema de los vientos y toda esa función ecológica que suele ser desconocida por las administraciones se ve afectada. Desnaturalizada y amenazada por los diferentes las diferentes usos y abusos que se hacen de estas zonas en las ciudades costeras. Les decía, estos sistemas hoy se ven amenazados porque las administraciones encontraron a través de de actos administrativos diversos como permisos, concesiones, autorizaciones, la forma de restringir y alterar o desnaturalizar el uso y el disfrute de estas zonas. En principio se presentan como espacios públicos donde el uso y el disfrute debería ser para toda la ciudadanía, pero a través de estos sistemas administrativos de que les mencionaba, algún particular o algunos particulares hacen abusos y usos específicos de la playa, desnaturalizando sus funciones. Por ejemplo, se habilitan sistemas de boliches nocturnos, bares, paradores, o el caso emblemático en esta playa Arazatí de la instalación de un shopping sobre la zona de playa, exclusivamente. Desde los defensores de los espacios públicos costeros hemos trabajado y visibilizado estas nociones, incluso con la realización de una jornada sobre playas urbanas que se realizó en el mes de marzo del año 2020. La ciudad de Corrientes, en el mes de diciembre del año 2019, se entera que la playa Arazatí, tal como se ve en esa diapositiva, iba a ser destinada a la construcción de un shopping. Esa playa mide aproximadamente 1,5 km sobre la costanera correntina. Y el shopping que pretendía instalarse iba a tener más de 3 pisos, playa de auto, playa de estacionamiento para vehículos. Bueno, prácticamente íbamos a perder la playa pública. Se trabajó sobre la visibilización de esta cuestión. Pero además fue necesaria la interposición de una acción judicial. Una acción judicial que, si bien encaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que habilitaba al shopping por las especificaciones que voy a dar ahora, también se ocupó de instalar en el conocimiento de la sociedad que la playa pública, tal como su nombre lo indica, tiene que ser destinada al uso y aprovechamiento de la ciudadanía en general, y la instalación de determinados empresarios sobre la playa, ya sea con paradores o con el sistema del shopping, implican espacios de segregación social donde el uso y el disfrute es exclusivamente para aprovechamiento de aquellos que pueden consumir o ingresar a esos sectores. Y que muchas veces hay barreras simbólicas,
en esos lugares delimitadas por los formatos que se le dan a esos paradores, y otras veces las barreras ya son más concretas y específicas como vallas, alambrados, tejidos y algún otro tipo de cerramientos. Entonces, si pasamos la diapositiva, bueno, ahí en realidad esta diapositiva lo que nos muestra es un relleno que se hizo sobre un barrio periférico de lindante con esa playa, que quedó fuera de la causa judicial este tramo, digamos, porque no era zona de playa, esta era una zona de ribera que tenía un monte o bosque de ribera sobre la playa, y que luego se hizo todo un relleno tapando y alterando la desembocadura de un río, el río Limita, que es un río que atraviesa un barrio prácticamente sin urbanización de la ciudad de Corrientes. Si seguimos. Este es el barrio que les comentaba recién. Ustedes, digamos, pueden ver el contraste, ¿no?, de las cuestiones de la ciudad que tienen que ver con la falta de urbanización de un barrio lindero, que hacía un aprovechamiento natural del río con la utilización de la ribera por sus pescadores. Y bueno, hoy en día quedaron sin salida al río porque esa zona que les comentaba del relleno pasó a ser y a tener un cartel que dice propiedad privada sin otras especificaciones que no sabemos hasta la fecha a qué se va a destinar esa zona de relleno avanzada que se avanzó sobre el río ni de quién es la propiedad. Pasamos a la siguiente. Bueno, estas son más de las consecuencias que sufrió ese barrio en las inundaciones de este año 2024. Pasamos. Y esta es la zona donde iba a instalarse el shopping sobre la zona de playa y ahí estaban haciendo los estudios de suelo cuando el grupo de defensores de los espacios públicos costeros interpusimos una acción judicial. Esa acción judicial somos coactores. La defensa pública, de la cual yo represento, y dos organizaciones de la sociedad civil de la provincia de la ciudad de Corrientes. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto era la constatación que hizo la Defensoría. Ahí ustedes pueden ver, porque ahora vamos a contratar con las otras imágenes, como la playa todavía estaba sin paradores. Y ahora vamos a ver la playa de Corrientes con el inicio o la construcción de los paradores. Paradores que han realizado la construcción sobre la playa sin tener ningún tipo de limitación en cuanto a la extensión de estos paradores. Cada día lo que veíamos era que se hacían más anexos y más anexos cada vez crecían más. ¿Pasamos? Bueno, esta es una imagen que muestra cómo luce hoy desde una rampa que tiene la playa, como se puede ver desde la parte más alta de la playa, lo que es el uso de lo que sería el espacio público, pero hoy aprovechado exclusivamente por un particular. Nuestra acción judicial consistió en plantear la nulidad de la ordenanza que autorizaba la construcción de un shopping, primero porque en esa ordenanza se concedieron numerosas excepciones al código de edificación, alterando la noción de suelo, o sea, la playa no es suelo, y para poder edificar ese shopping, alteraron o concedieron excepciones al código de edificación. A su vez, se hizo sin el cumplimiento de la ley de
general del ambiente en cuanto a la información pública, la participación ciudadana y los estudios de evaluación de impacto ambiental. Todo eso estaba ausente al momento en que se sanciona y se aprueba esa ordenanza, que fue en diciembre del año 2019. Y la aprobación de esa ordenanza se hizo en menos de una semana, desde que se propuso hasta que se aprobó. O sea, lo que nosotros decimos acá en Corrientes, entre gallos y medianoche. A su vez, la autorización de la construcción de paradores, que se hizo por expedientes administrativos, este es uno de los paradores, el más grande, emblemático y desobediente a todas las resoluciones judiciales que después obtuvieron, que es el parador Jack Tower. Seguimos. La autorización, bueno, esto pueden seguir viendo, son los acopios de los materiales, de los paradores. Estos paradores tenían la característica, acá puede tomarse una real dimensión del espacio que ocupa en la playa los paradores. También pueden verse, esto fue en una creciente que hubo a principios del año 2024, en marzo de este año, donde puede verse las sombrillitas destinadas al público en general y que prácticamente no quedó playa para el uso público. También se solicitó la nulidad de todas estas concesiones que se hicieron de los paradores o autorizaciones. Porque se hizo sin conocimiento también público, sin estudios de impacto ambiental, por todas estas cuestiones que les contaba de la función ecológica de las playas y de las zonas ribereñas. El amparo tiene más de cuatro cuerpos del expediente de amparo. Nosotros lo entablamos directamente contra la municipalidad de la ciudad de Corrientes. No entramos en litigio con los particulares porque fue la municipalidad la que autorizó la instalación del shopping y de estos paradores. No pudimos frenar la instalación de los paradores, pero sí del shopping, porque cuando llegó la primer medida cautelar, que fue después del levantamiento de la pandemia, ya estaban todos construidos. No se podía circular por la ciudad de Corrientes, no se podía hacer presentaciones judiciales, todo era vía virtual o telemática en los juzgados no funcionaban, no estaban abiertos. Sin embargo, los empresarios avanzaron con la construcción de los paradores. Es decir, no se frenó esto y cuando llegó la primer medida cautelar, lo único que pudimos lograr fue que no sigan ampliando los paradores o que no sigan instalando nuevos paradores sobre la playa. Podemos pasar. Bueno, estas son las cosas que les conté. Podemos pasar también. Desde el año 2020 hasta diciembre, hasta, perdón, el mes de octubre del año 2023, que salió la sentencia, tramitamos un amparo con numerosas pruebas donde la municipalidad de la ciudad de Corrientes perdió prácticamente todas las incidencias o las etapas del amparo. Esas pruebas van con una noción integral de lo que es el sistema de playa, el uso y disfrute público, la función ecológica y la función protectora, tendientes a demostrar que la playa fue creada mediante un empréstito que se solicitó al BID, que demandó años de trabajo de refulado y de establecimiento de esa zona de arena, y que desde la defensa costera hasta el pelo del agua, hasta la línea de la ribera, no se podía edificar. Hay una ordenanza específicamente que establecía eso. Y aun cuando en apariencias estos paradores tienen como una noción de provisoriedad, porque así dicen las resoluciones administrativas, lo cierto es que ya hay paradores en la zona que tienen muros hechos de ladrillos,
bases de cemento y que están ahí a modo de o pretendiendo prescribir una zona que es de dominio público y que debería ser de uso y aprovechamiento de todos los ciudadanos. La sentencia, que si bien no fue muy difundida porque el Estado goza de esta situación de bloqueo mediático, si bien no fue muy difundida, es una sentencia en realidad paradigmática de lo que constituye la defensa de una playa pública urbana. Declara la inconstitucionalidad de la ordenanza que autorizó la construcción del shopping y, entre otras cosas, cuestiona la forma en la que el organismo que tenía que controlar, que era el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, no hizo su tarea. Y la hizo de modo deficiente, porque a todo esto el Instituto Correntino de Agua y el Ambiente, ICAA, había concedido una resolución de viabilidad ambiental, o sea, había dicho que el shopping era viable ambientalmente en esa zona, en esa exclusiva zona de playa. Y además que esa construcción afectaba la línea de ribera, también la zona de edificación, alteraba el paisaje y la afectación del principio precautorio del ambiente. Todo esto, sin dudas, digamos, lo convierte en una sentencia pionera en ese sentido. Sobre todo pionera porque a lo largo de la provincia de Corrientes lo que puede verse es que las playas de los distintos municipios están siendo apropiadas. Uno de los municipios más conocidos de Corrientes por su pesca del dorado, que es Paso de la Patria, ya tiene playas completamente privatizadas, valladas y cercadas a las que se cobra para ingresar. Es decir, si uno quiere llevar una silleta y disfrutar de un día de playa solo pagando, eso es en el municipio de Paso de la Patria. Otros lugares de la provincia de Corrientes y de la ciudad de Corrientes, como el Perichón, no puede. Ya no se puede acceder a la zona del río porque están totalmente apropiados por barrios privados que avanzaron durante la pandemia, cerraron calles públicas, pusieron seguridad privada y tampoco se puede acceder. La Laguna Brava de la ciudad de Corrientes, considerada también, es un sistema lacustre, considerado patrimonio natural. También ha sido totalmente apropiado por barrios privados y los ciudadanos tampoco podemos llegar y hacer uso y disfrute de esa laguna. Así puedo ir nombrando diferentes situaciones que afectan a las líneas de ribera y las zonas de playa de la ciudad. La sentencia, además que declara la inconstitucionalidad de esta ordenanza, podemos pasar al siguiente también. Le ordena a la municipalidad que, con relación a los paradores, realice un plan maestro, donde establezcan superficie, altura, materiales con los que tienen que ser reconstruidos, actividades a realizar, porque una de las cuestiones que quedó en evidencia, ya acá termino, que quedó en evidencia durante la tramitación del amparo, es que los paradores pensados como para el disfrute del día fueron utilizados como boliches nocturnos, cerrando la playa y poniendo guardia privada, se hizo aprovechamiento como sistema de boliches. Entonces, la sentencia le pide que establezcan qué actividades van a realizar, que se garantice el acceso público y gratuito a la playa y que haya respeto por la función paisajística, ecológica y ambiental. A todo esto yo agregaría como conclusión que, si bien es cierto, tenemos muchas leyes protectorias del ambiente, lo cierto es que la tramitación de las causas judiciales queda en un marco acotado de un amparo que se llamaría amparo ambiental, pero que en los distintos lugares en las distintas administraciones de justicia no han especificado las normas provinciales, que son las que dictan las normas competentes en materia de procedimiento, no han instalado aún
ni regulado el paradigma ambiental con los principios del ambiente. Necesitamos procesos rápidos, eficaces, científicos, para poder realmente proteger estas valiosas zonas, justamente lindantes a los ríos y sistemas lacustres de nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Muy, muy interesante el caso. También para en esto que comentabas de poder comparar, digamos, o relacionar con otros casos de zonas costeras, ¿no? Bueno, reiteramos que se está transmitiendo por Facebook. Hay algún problemita en la transmisión, por lo cual aquellas personas que lo estén viendo, les solicitamos que puedan compartir el link en el que lo ven a personas que estén interesadas, porque aparentemente Facebook no nos está ayudando con la transmisión directa. Vamos a continuar ahora, seguimos en la región litoraleña con José Ainsuaín, que es de aquí de Rosario, Santa Fe. José es técnico especializado en potabilización de agua con 18 años de antigüedad en la empresa Aguas Santafesinas, es docente en la Cátedra de Salud y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es autor del libro Agua, Patrimonio de Humanidad o de Wall Street, es in investigador en coautoría sobre usos del sistema productivo sobre el acuífero Puelche y los 100 caños ocultos sobre el río Paraná. Es representante gremial en la provincia de Santa Fe y su presentación refiere a la escasez de acuíferos en Santa Fe, uso indiscriminado del bien hídrico por los pools de siembra y ganadería y los vientos de privatización de la empresa santafesina de aguas. José, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias Ariel, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad que es un privilegio poder estar acá con ustedes y tratando de exponer un poco la problemática esta que nombró en el título Ariel. Bueno, el libro Agua, Patrimonio de la Humanidad o de Wall Street, quien quiera de esto, de los panelistas y que estén aquí presentes. Le puedo hacer llegar un libro a través de Ariel o por un correo o algo, se los hago llegar. Bueno, para arrancar, y no quiero ser extenso, sí quiero dejar algunos conceptos claros sobre estos dos puntos. Primero, que en el mundo, mientras nosotros estamos haciendo esta conferencia, o esta charla, o este debate, o este intercambio de conocimientos, hay 700 millones de personas que migran en busca de agua potable. 700 millones de personas en el mundo están migrando en busca de agua potable en este momento y que también tiene un carácter, si se quiere, de patriarcal, porque quien migra en su gran mayoría, en un 80%, son mujeres en busca de ese elemento vital, como así lo llamamos nosotros, no lo llamamos recursos, sino que lo llamamos elemento vital. Creo que la palabra recurso se empezó a instalar sobre el agua en la aceleración del capitalismo por los años 50 y en el 2020, en plena crisis, sanitaria, humanitaria en el coronavirus. El capitalismo no tuvo mejor ocurrencia que pasar a cotizarla en la bolsa de valores a futuro de Wall Street, donde un acrepié, 1.200.000 litros más o menos, comenzó a costar $400. Hoy, 4 años después, está cerca de los $1.000 en la bolsa de valores a futuro. No quería dejar de mencionarlo. No quería dejar de mencionar que en este momento se están muriendo 5.000 niños y niñas en el mundo a causa de falta de agua potable y saneamiento. Ese es un dato no menor. Todos los días mueren 5.000 niños y unos 30.000 adultos mueren por mes a causa de falta de agua potable y saneamiento. Y en la Argentina, si bien somos un país que tiene un gran avance con respecto a otros países de Latinoamérica con respecto al agua potable y el saneamiento,
22 millones de personas no acceden a una obra de cloaca, es decir, a un saneamiento correcto, y más de 7 millones de argentinos no acceden de forma directa al agua potable. Dicho esto, ahora arranco un poquito con el tema en mi provincia y sobre el acuífero Puelche que les voy a hablar y sobre el río Paraná y sobre los vientos privatistas que están rondando en nuestra empresa. Para tener una idea, el 70% del agua dulce que se consume en nuestro país y en el mundo se consume para la agroganadería y la industria agroganadera. 70%. El 20% restante es para el resto de las industrias, puede ser la minera, industria textil, industria frigorífica, del acero, etcétera, etcétera. Y solamente un 10% del agua dulce que se utiliza en el planeta es consumida por los seres vivos que habitamos este hermoso planeta. Dicho esto, teniendo estos tres datos fundamentales, cuando se habla de escasez de agua, claramente estamos hablando de una escasez de agua para el sistema productivo, que esto de alguna forma u otra termina afectando a el consumo de agua para los humanos y para los seres que los habitamos. Muy bien lo expresó en su primera intervención cuando habló de la minería y lo que se gastaba para la extracción de litio en Antofagasta de la Sierra y cuánto consumía esa población. En Santa Fe, si bien vivimos en una zona de humedales, en los márgenes de uno de los mayores ríos que tiene el planeta Tierra y donde se construyó la primera planta potabilizadora del país, donde vivir con el agua potable es una. Se vive en la cotidianeidad y estamos acostumbrados sobre las ciudades que están al margen del río Paraná, nos alejamos un poquito y adentramos en ciudades o pueblos como en el que habito yo, que vivo yo, que es un pueblo que se llama Roldán, que está a unos 20 kilómetros de Rosario, y Roldán está abastecido no por el agua del río Paraná, sino que está abastecido por el gran acuífero Puelche. Y de esto vamos a hablar. El acuífero Puelche es el segundo acuífero más grande que tiene la República Argentina, después del acuífero Guaraní, el famoso acuífero Guaraní que comparte territorio con Brasil, con Paraguay y con Uruguay. El acuífero Puelche es un acuífero semiconfinado que tiene unos 230.000 kilómetros cuadrados, abarca su superficie, que contiene unos 300 billones de agua subterránea, 300 billones de litros de agua subterránea, y que la región que ocupa es una parte grande de la provincia de Santa Fe, centro-sur, una parte muy chiquita de Entre Ríos, casi toda la provincia de Buenos Aires y una parte de la provincia de Córdoba. Ese acuífero es quien abastece de agua potable a todos los pueblos y todas las ciudades que están alejadas de las márgenes, de los márgenes de los ríos más importantes, como en este caso Río de la Plata, el río Paraná. ¿Qué nos encontramos con este? ¿Qué le está pasando hoy a este acuífero tan importante y que abastece a tanta población? Como como la santafesina o la de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, es que con el transcurso de los años, este acuífero que tiene diríamos, una recarga a través de la lluvia y de unos acuíferos más pequeñitos que están por arriba de él, vamos a recordar que este acuífero está a unos 40 metros de profundidad, de unos 40, 70 metros, y por arriba de él se encuentra otro acuífero un poco más chiquitito, que tiene otras características, que se llama el Pampeano.
Este acuífero, Guaraní, este acuífero Puelche, se abastece de agua de ese acuífero pampeano, producto de la lluvia y del agua descorrentina que va circulando después de cada precipitación. Tenemos dos problemas. Los suelos están cada vez más impermeables, producto del monocultivo. Por lo tanto, el agua llueve, escurre rápido hacia los ríos y de los ríos escurren al mar. Y esa agua impermeabilizada, que esa tierra en que está impermeabilizada hace que el agua no pueda penetrar. Segundo, el gran desmonte que hubo en toda la zona de Santa Fe y en todo, bueno, Santa Fe y como podemos nombrar otras provincias, Córdoba, etcétera, etcétera, que eran grandes contenedores y reservas de agua de esas lluvias y eso permitía que el agua vaya a velocidades mucho menores y vaya escurriendo y abasteciendo el acuífero, estos desmontes hicieron que el agua tenga una aceleración muchísimo, muy rápida y que escurra hacia los ríos y de los ríos al mar. Por lo tanto, el acuífero está poco abastecido por el agua de lluvia, producto del monocultivo, producto de la impermeabilización de los suelos y producto de los desmontes. Eso es por un lado. Y segundo, tenemos que entender que en estas tres provincias centrales de la República Argentina, sea Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tenemos la mayor cantidad de ganadería y de agricultura de la República Argentina. Unas 45 millones de cabezas de ganado se encuentran en esta zona. Y teniendo en cuenta que el 70% del agua dulce que se utiliza en el planeta es para la agroganadería, estamos ante un grave problema. Y un grave problema lo digo porque en los pueblos que se abastecen de este acuífero tienen que ir mudando las bombas para extraer agua porque por momentos se vacía y segundo porque empezamos a encontrar diferentes contaminaciones dentro de esas napas, producto de los nitratos y producto de agroquímicos dentro de eso. Por lo tanto, empezamos a encontrar nitratos provenientes de la materia fecal y agroquímicos dentro de ese acuífero. Y después tenemos otro grave problema, porque la falta de saneamiento, que quiere decir cloacas naturales que tienen que haber en cada ciudad, en estos pueblos y en estas ciudades es común hacer un pozo ciego y verter el agua servida en esos pozos ciegos. Esos pozos ciegos están contaminando con nitratos el acuífero pampeano, que es el mayor proveedor del acuífero Puelche, que es donde extraemos el agua. Por lo tanto, estamos ante un problema inmenso de vaciamiento del acuífero y sobre que tiene menos caudal y está más vacío, empezamos a encontrar los contaminantes que hacen que más de 4 millones de santafesinos o 4 millones de santafesinos estemos con el riesgo constante de consumir un agua que no es la adecuada. Ahora bien, ¿quién tendría que ser el garante de que ese acuífero se regule, se cuide, se proteja y que sea garantía de la sociedad y de los pueblos que habitan este territorio para tener agua potable de por vida, agua segura y no contaminada como la que tenemos ahora? Me parece que es el Estado. El Estado tiene que intervenir, tiene que resolver este problema. Y ahí entra lo que estamos viendo ahora, que a nivel nacional se están queriendo privatizar algunas empresas de agua. AISA es una de las que está en camino. Y Aguas Santafesinas no creo que esté lejos de ese camino. Creo que hay una gran disputa y hay grandes organismos y empresas que vienen haciendo lobby para la privatización del agua. Y creo que la privatización del agua tiene que ver con dos cosas. Una, para el control de la sociedad. Y el otro gran problema y el otro y la gran necesidad que tienen estas grandes potencias y estas grandes corporaciones para quedarse con el agua dulce tiene que ver
por una cuestión de producción. No hay ningún sistema productivo en el mundo que no tenga agua, que no tenga agua dulce. Es decir, para tener animales se necesita agua dulce, para hacer cemento se necesita agua dulce, para producir hierro se necesita agua dulce, y creo que nosotros y nuestra región en general somos grandes proveedores de agua dulce porque estamos en la cuenca del Plata, en una de las cuencas hídricas más grandes del mundo, y estamos y tenemos la reserva de agua dulce más grande que tiene el planeta, que es la Antártida. Por eso ahora no es por nada que aparecieron nuevas bases en la Antártida de diferentes lugares del mundo. Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra han instalado bases estratégicas dentro de la Antártida. El agua dulce es un elemento vital que está en disputa, que la necesitan las grandes potencias para seguir produciendo, y en eso queda marginada la sociedad, queda marginada, los seres vivos quedan marginados, todos los que habitamos este planeta. Por lo tanto, me parece que estamos en una bisagra, en una grieta, donde, como lo dijo la compañera que antes lo expresó en la puna por el litio, estamos en una, ¿es agua para la humanidad o es agua para Wall Street o agua para la producción? Porque encima tenemos esta gran grieta que se abre. Nosotros producimos alimentos en forma de commodity para 400 millones de personas, es decir, tenemos vaca, agricultura, ganadería, dejan la huella hídrica como la vemos sobre el acuífero Puelche, y en Argentina todavía no podemos resolver el tema de una alimentación para miles y miles de chicos y chicas. Por lo tanto, estamos en una grieta, estamos en una bisagra, somos lugar de disputa, territorio de disputa por todas las riquezas naturales que tenemos, pero fundamentalmente hoy somos un territorio de disputa por el agua dulce. Mekorot, quiero aclarar esto, Mekorot es la empresa de agua israelí, del Estado israelí, vino hace unos años a la Argentina y en realidad ellos hicieron convenios con provincias donde el uso estratégico de las aguas se les fue dado y se fue contratando a Mekorot para el uso estratégico de esas aguas. ¿Qué quieren Mekorot? No lo sabemos. Seguramente ellos planifican, como todas las potencias, planifican a 20, 30, 50 o 100 años, y lo más probable es que ellos quieran conocer nuestros recursos hídricos, quieran conocer la información específica sobre nuestros ríos, sobre nuestros mares, sobre nuestros lagos, por una necesidad para una necesidad futura. Por lo tanto, resumiendo, ¿es el agua el patrimonio de la humanidad o es de Wall Street? Yo creo que es patrimonio de la humanidad, yo creo que el agua hay que defenderla, hay que cuidarla. Yo, como trabajador, como miembro sindical, voy a defender de que esto sea del Estado, que garantice salud y vida a toda la población santafesina y argentina, y en ese marco tenemos que unir a la sociedad en defensa de este vital elemento que nada más y nada menos es vida, es prosperidad y es futuro, no solamente para nuestra región, sino que para el mundo. Nosotros somos grandes proveedores de esa vida y tenemos el gran compromiso sobre nuestras espaldas de defenderlo, porque creo que en esta región es la vida para el resto del mundo. Nada más que eso, traté de sintetizarlo por el margen de tiempo que tenemos, espero que se haya entendido y muchísimas gracias, Ariel. Muchas gracias, José. La verdad, bueno, introdujiste un tema polémico, ¿no? El rol del Estado y qué rol debe cumplir el Estado a la hora de la conservación del bien hídrico, ¿no? El elemento vital, como vos le llamás. Me parece que sería interesante después dejarlo como punto para el debate entre las y los expositores, porque, bueno, me parece
que da hay tela para cortar, como dirían las abuelas. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir un poco en este recorrido imaginario que estamos haciendo. Nos vamos a ir para la Patagonia, nos vamos a ir para el sur, tan, tan hermoso. Y vamos a tener la buena suerte de contar con Ana Mariel Weinstock, que es docente investigadora, activista socioambiental y feminista. Es magíster en investigación en ciencias sociales por la UBA y con su tesis aportó evidencia para que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco rechazara los fondos mineros en el año 2011. Integró el grupo fundador del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, el FAST, y de 2008 a 2010 coordinó la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Puerto Madryn, donde entiendo que vivís, Ana María, ¿no? Después corregime. Provincia de Chubut. Actualmente es profesora de distintas carreras en el Instituto Superior de Formación Docente número 803 de la ciudad de Puerto Madryn y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Patagonia, Entrelew. También participa de NUSUR, que es el Núcleo de Estudios Postcoloniales, Performances, Identidades Afroasiáticas y Feminismos de la Universidad Nacional de San Martín y del proyecto de investigación de CONICET, Tramas del Artivismo, Cartografía de Resistencia frente al Ecocidio. Es autora del libro Chubutaguazo, de la cordillera hasta el mar, cómo se gestó la poblada. Asimismo conforma la Asamblea en Defensa del Territorio en Puerto Madryn y canta en el taller de murga Viento en Contra. Después cántanos algo, Ana María. Expondrá sobre el Chubutaguazo, poblada por el agua y el territorio. Tenés la palabra, Ana María. Bueno, muchas gracias Ariel, muchas gracias a todos. Creo que estos encuentros son muy importantes de intercambio de experiencias, aparentemente muy distintas, pero muy, muy iguales en cuanto a las propuestas y a lo que y a esta grieta o esta disputa de la que nos hablaba José, ¿no? Bueno, como José voy a mostrar mi libro. Es este mi libro. Estamos contentos porque también es importante no solo hacer memoria, sino también refrescar de lo que somos capaces, porque el sistema continuamente nos manda mensajes acerca de que esto es inevitable y que la transición energética corporativa de la que hablaba Patricia es inevitable, ¿no? Y hay momentos, como fue en diciembre del 2021, en toda la provincia de Chubut, donde la historia no es, no pudo ser otra, digamos, porque frenamos la aprobación de la megaminería. En realidad es un largo proceso del movimiento socioambiental acá de Chubut, que les voy a comentar rápidamente en 15 minutos. De cualquier cosa después podemos intercambiar preguntas, pero quería rescatar de los disertantes que me precedieron ideas que se van hilando con mi experiencia que les voy a comentar también. Bueno, la de la transición energética corporativa y la megaminería que Patricia nombró y las características, nosotros cuando acá derogamos en 6 días de diciembre de Poblada la aprobación de la megaminería, si bien era megaminería metalífera, es el mismo modelo de explotación, el mismo modelo filosófico, la misma cosmovisión que proponen estas empresas, ¿no? Tanto del litio, de los minerales y de estos emprendimientos que se muestran como de la transición energética, como el hidrógeno verde. Y bueno, todos comparten un modelo que estamos disputando desde los movimientos sociales y desde otras organizaciones también, como el sindicalismo, acá la abogada que hablaba sobre los amparos. Bueno, y quería también rescatar de la experiencia de Corrientes, de la playa, cuando Nora Maciel nos hablaba de que en un momento el Estado dijo, esta zona. El shopping es ambientalmente viable, ¿no? Como si en las cuestiones ambientales hubieran límites, ¿no? Administrativos,
que imponen los estados, o ya sean nacionales o provinciales, o como si existiera un límite artificial que pusiera la sociedad y el ambiente no se rige por esas. Me hace resonancia porque acá la ley que derogamos se llamaba de zonificación minera, como que había zonas desde el inicio de la oposición a la megaminería, se instaló que pudiera haber zonas como la meseta central de Chubut, donde la densidad poblacional es muy baja, donde están nuestras comunidades originarias, donde ahí se podría hacer megaminería, como que el Estado reconoce, a partir del plebiscito de Esquel del 2003, reconoce que la megaminería es nociva tanto económicamente, socialmente, ambientalmente, culturalmente, pero que podría haber zonas donde sí se podría hacer, ¿no? Entonces también esta idea de la zonificación, ¿no? La idea de recurso que nombraba también José, desde las asambleas, para nosotros no son recursos naturales, son bienes comunes, digamos, ¿no? Porque esa idea de recurso es como el insumo que está a disposición, ni siquiera del hombre o de la humanidad, de un sistema económico capitalista para acumular, ¿no? Entonces también él nombraba, él llamaba al agua elemento vital, nosotros lo llamamos bien común, pero es esa idea de esta confrontación de modelos, un modelo que concibe al agua como recurso y otro modelo que el que estamos tratando de construir, que es elemento vital, bien social, digamos. Bueno, yo voy a compartir unas diapo para ser más amena, digamos, y no irme por las ramas. También la idea, este Chubutahuazo, ya les digo, fue una pueblada donde la gente, no solo las asambleas, sino justamente la gente, la masividad, tanto niños, eran todas las generaciones que salieron a las calles indignadas cuando un gobernador Arcioni, negando 20 años de oposición a la megaminería, piensa que con una ley de zonificación minera la iba a aprobar. Fueron 6 días que estuvimos en la calle, también 2 años antes en Mendoza pasó algo similar, y que se terminó derogando porque era socialmente inviable. O sea, lo que legalmente un gobernador quería imponer fue socialmente derogado y tuvo que derogarla. Le llamamos Chubutahuazo justamente, si bien todo el movimiento es el no a la mina, y concretamente era una mina, ya le digo, de plata y plomo, el proyecto Navidad en la meseta central, era metalífera, pero nosotros no es que nos oponemos a la megaminería como actividad económica, sino como modelo de desarrollo, digamos, porque siempre hay que preguntarse el para qué. Lo que no dicen estas propuestas de la transición energética es a quién beneficia, para qué. Y nosotros no queremos proyectos en nuestro territorio para la acumulación de unos pocos, sino para el bienestar de todos, de la mayoría. Por eso el centro estuvo en la defensa del agua. Este no a la mina, decimos que es un no que habilita un sí, habilita una defensa del agua, porque la minera se iba a llevar el agua, digamos. Entonces, contra toda esta propaganda con que desembarcan estos emprendimientos, que es el sí al trabajo, al desarrollo, al progreso, a la inversión, ¿no? En muchas cosas mentiras, no están diciendo esto de las cantidades enormes de toneladas de agua que requieren estos emprendimientos. Entonces, a ver. Si puedo. Ahí está. Es difícil, hay tantas varistas, es una pueblada de los que les voy a hablar, pero decimos siempre que sintetizan 20 años de lucha. ¿Por qué? Porque la gente salió con un convencimiento, porque hubo toda una labor de las asambleas socioambientales, de información, sobre todo de información, porque es información que oficialmente no está. Entonces, esto
Podemos poner que el ciclo este de protesta del no a la mina empezó en Esquel en el 2002, cuando aparece la noticia de que en Esquel hay oro, y entonces hasta los asambleístas actuales se alegraron porque todo el ideario del oro es riqueza, vamos a ser ricos, ¿no? Y después, por una labor de redes, de conexiones, de experiencias, sobre todo en Perú, con Tambo Grande, se empezaron a dar a conocer cómo quedaban estos pueblos, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro y que el agua vale más que el oro. Es una gran consigna de este movimiento que tiene una densidad teórica muy, muy importante porque pone al desnudo estos dos modelos, ¿no? Digo que desde el enfoque de colonial, que es el que yo adhiero e investigo desde ahí, el movimiento socioambiental habilitó otros sentidos de ambiente contrapuestos al hegemónico, que a modo de simplificación analítica podríamos enunciar como la idea de montaña. O sea, la gente se movilizó no por un recurso, sino por su territorio. De hecho, yo pertenezco a la Asamblea en Madrid, no tomó el nombre del no a la mina, sino en defensa del territorio. Y también acá concebimos el territorio no como algo externo a nosotros, sino algo al que nosotros habitamos, amamos, interactuamos y al que pertenecemos, y en eso somos deudores de las cosmovisiones originarias, ¿no? Por eso las asambleas aprendieron simbólicamente de las comunidades originarias mapuche tehuelche de acá. Entonces, contraponer la idea de montaña, río, agua, entendida como un bien colectivo, como les decía, de la humanidad, opuesta a la noción de recurso natural de oro, plata, litio, entendido como una mercancía. Y las asambleas son organizaciones de poca formalidad institucional, flexibles. A veces son difíciles de definir porque son muy diversas, no representan un sector, sino muchos sectores conviven en las asambleas. Y realmente es una experiencia organizativa, que algunos lo ven como desorden, ¿no? Pero es otro orden, otro tipo de organización. Y como ya le digo, conviven estas diversidades de identidades y organizaciones sociales. Si tuviera que marcar algunos ejes de esta lucha, que ya les digo, comenzó 2002, 2003 fue un hito, fue el plebiscito de Esquel, que no era vinculante, o sea, no obligaba legalmente a parar a la minera de oro en ese entonces, se trataba de de Meridian Gold, pero fue tan aplastante y tan asombroso, porque nadie se esperaba, ni siquiera los mismos asambleístas, porque imagínense, en esa década, a principios del siglo XX, nosotros, si bien las leyes mineras son de 1990, todavía teníamos un imaginario de país granero del mundo, como que la minería acá no éramos un país minero, digamos, ¿no? Minería más en Chile, pero en Argentina no, en Argentina campo, ¿no? Y sin embargo, ese plebiscito con más del 80% por el no a esa mina, con toda la propaganda de la multinacional atrás, fue tan impactante que no pudo ser viable, y a partir de ese plebiscito creemos que el negocio global de la minería tomó nota de que sin licencia social no existe el negocio, o sea que para el negocio también tienen que trabajar y convencer a la población, tienen que tener licencia social. Solamente me voy a definir a dos de estos ejes que marco acá. Durante estos 20 años podemos hacer una grieta o un parteaguas entre la idea de plebiscito, como surgió este ciclo de protesta, que está más vinculado a la democracia directa, digamos, a la democracia directa en el sentido de tomar decisiones sin la mediación de un representante, ¿no? Sino por mano propia, una decisión por mano propia, contra la idea de zonificación, que es la que yo me adelanté antes. La zonificación estuvo presente desde el 2003, porque
Cuando surgió, ya lo vamos a ver más adelante, cuando surgió el plebiscito, rápido de reflejos, el poder hegemónico instaura la ley 5001, que es la primera ley de Argentina que prohíbe la megaminería y que aún estamos defendiendo ahora y que ahora peligra con la adhesión al RIGI, ¿no? Esa ley, el artículo 1 prohíbe, pero el artículo 2 ordena a organizar una comisión para zonificar, para una comisión zonificadora donde podría ser viable estos proyectos. O sea, echa la ley, echa la trampa, y esa es re interesante porque ahí es como uno ve las pujas políticas, o sea, la puja en el campo de la sociedad, cómo se expresan en la letra de la ley, ¿no? Porque es ese, justamente ese enfrentamiento. Una de las características de las asambleas es actuar en paralelo, entre dentro y fuera de la institucionalidad, con acciones colectivas y directas, como pueden ser los scratches o los cortes de ruta, al mismo tiempo y complementando con, por ejemplo, propuestas de ley como la iniciativa popular, como el plebiscito, que es una herramienta institucional, ¿no? Como los amparos. Pero creemos que la ley toma fuerza si está avalada en la calle, o sea, con un pie en la calle, un pie en la justicia o en la legislatura. Y eso le dio fuerza. Bueno, y lo que nombré acerca de la cosmovisión originaria, trabajar en contacto, no exentos de conflicto, ¿no? Pero en contacto con las cosmovisiones, con las comunidades originarias, nos enseñó mucho en este pasaje. Después de ver todo el proceso, quedan tres preguntas. Yo las planteo en el libro, acá no lo vamos a hacer, vamos a, por ahí puedo abordar una acerca de qué es debatir, qué es violencia y qué es conocimiento, porque siempre nos corren que somos fundamentalistas ecológicos, terroristas ambientales, que ejercemos la violencia, que no sabemos debatir. Eso continuamente cuando un gobierno, pasaron 20, o sea que 20 años, o sea que muchos gobiernos pasaron, siempre cuando quiso desconocer el resultado del plebiscito inicial, los discursos oficiales se llenaban la boca de que ahora sí quieren debatir, digamos, pero siempre debatir es no contradecir, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Esta para que tengan una idea de cómo se siente esta lucha, que no es sectorial, sino que está muy vinculado al estilo de vida, a la decisión de cómo queremos habitar el territorio. Esta es la ciudad de Esquel antes del plebiscito y aún queda esta leyenda con rocas, no a la mina, en el cerro que, en uno de los cerros que está a la entrada de la ciudad. Y sigue, hay algunas anécdotas que la quisieron sacar, después la volvieron a poner, pero es como un símbolo que está presente. Estas son imágenes de Esquel antes del plebiscito. Realmente fue una marca inicial de este movimiento socioambiental muy importante y que marcó la vida. Otro parteaguas, como yo decía, es plebiscito y zonificación. Vinculado a la democracia directa y a la idea del imaginario social histórico social con nuestra nación acerca de que la Patagonia es el desierto, ¿no? La campaña al desierto, y muchas veces se apeló a este imaginario a decir, bueno, hagamos minería en el desierto, en la zona central, donde no hay, pareciera que las comunidades originarias no son seres humanos o donde lo que habita es vacío, ¿no? Y después hubo otras iniciativas, no me quiero extender mucho, que responden a este eje de plebiscito y zonificación. Las dos iniciativas populares gestadas por las asambleas proponían una ley. Descubrimos que ahora por ahí se conoce más ese mecanismo, pero en el 2012 no sabíamos, y leyendo la Constitución Provincial habilitaba
poder proponer leyes sin la mediación, sin que la proponga directamente con el más del 3% del padrón, sin que la tenga que presentar un legislador. Y entonces nos pusimos a laburar y a conseguir firmas para la ley para establecer los parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras. Eso nos llevó 2 años y en el 2014 la presentamos con todas las tramoyas del poder para no poder presentarla. Fue burlada esa ley. Vamos a ver ahora una foto acerca de cómo le cambiaron un artículo. Fíjense, por eso digo, tenemos continuamente las asambleas están en una tensión, que creen y descreen de la legalidad o de la institucionalidad, porque por un lado necesitamos la legalidad, obviamente, pero por otro lado siempre hay algo para desviar el interés o la intencionalidad para lo cual nosotros apelamos a las leyes. Durante estos años también, yo les conté la parte de la iniciativa popular, pero desde el otro parte de la contienda presentaban continuamente marcos regulatorios para incluir a la minería, apelando también a la idea de zonificación. Hasta que en el diciembre, 15 de diciembre del 2021, salió esta ley de zonificación minera. Esta es la ley que todavía sigue, la seguimos defendiendo, y acá está el artículo 2, el artículo 1 que prohíbe, el artículo 2 que crea el Consejo Provincial de Ambiente creado, dice, ay, yo no llego a leer, pero bueno, manda, acá ven en el apartado A, la zonificación del territorio de la provincia. Ese era el objetivo de esta comisión, que nunca se pudo conformar por la lucha del pueblo, ¿no? Entonces tenía 120 días, pero esos 120 días siempre se vencieron. Esta ley motivó a otras provincias y actualmente son estas las provincias que tienen leyes que prohíben actualmente la megaminería. Las que vemos acá, Mendoza, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Esta es la foto por la cual pudimos, como el poder, nunca un poder, nunca un control es absoluto. Siempre hay algún ojo, alguna cámara que puede desarmar burlarse de la voluntad popular, porque acá quedó quien recibe en plena sesión legislativa de la primera iniciativa popular, es el diputado por el Frente de la Victoria, Muñiz, y en su celular tiene el remitente del gerente de la minera, donde le dicta cambiar nuestro artículo 4 para aprobar la iniciativa popular, que desnaturalizaba. Entonces pasaba al cambiarse ese artículo. Le cambiaba el espíritu totalmente a la iniciativa popular y en lugar de prohibir, terminaba avalando la megaminería. Fue un escándalo tan grande porque esa foto circuló a nivel internacional que hasta al año siguiente el entonces gobernador Das Neves tuvo que derogar esa aprobación de la legislatura porque fue un escándalo, digamos. No sé si se logra entender, porque trato de ser sintética, cualquier cosa me dicen. Este es el día que se votó. La segunda iniciativa, el lema era nos deben una ley, porque en realidad nos votaron una ley que no era nuestra. Este era el día que se estaba votando, así estaba la legislatura. Trajimos a Madres de Plaza de Mayo. Bueno, no voy a abundar en la cantidad de formatos de protesta que hemos tratado con creatividad para poder desbordar esta ley que a veces está a espaldas del pueblo, ¿no?
Entonces, otro de los ejes que yo decía es esta tensión entre actuar en la calle y actuar en los órganos representativos. Y este es un listado de los canales que abordamos nosotros respetando los canales de representación y las acciones directas, que muchas veces corte de ruta, caravanas a la meseta, nos decían que no conocíamos el territorio, que nosotros estábamos cómodos, protestábamos porque estábamos cómodos en las ciudades, que no, que iba a traer progreso para las comunidades originarias de la meseta, y nosotros teníamos, si algo nos, donde, si algo tenemos, nuestra fuente de poder es el contacto horizontal. No sé cómo estoy de tiempo porque no puedo verlas, más o menos ahí andamos. Bueno. Entonces sigo. Estas son algunas de las marcas en las ciudades, esto es en Esquel, marcas de los logros construidos y una de las, entre tantas formas de protesta, esta fue una marcha de poetas y artistas donde fuimos caminando para un aniversario del plebiscito de Esquel, fuimos caminando desde la costa, desde Trelew hasta Esquel por postas, atravesando la meseta, bordeando a la par del río Chubut y la ruta 25. Estas son la cantidad de declaraciones legales sobre ciudades no nucleares, contra la megaminería, ciudades que apoyaban la iniciativa popular en los 40 años de debates, ¿no? Están marcadas en este mapa de Chubut. El emprendimiento Navidad estaría acá, en la meseta central. Y bueno, y esta una en el Chubutahuazo también fue discutido el nombre, porque muchos decían que Chubutahuazo, mejor Chubutazo, no Chubutahuazo, porque algunos entendían que con poner el agua en el medio era como blanquearle un poco la protesta, sacarle un poco la intencionalidad política de esta disputa de modelos, y nosotros, y me incluyo yo también, pero en nuestra asamblea dijimos no, que justamente el agua estaba en el medio de esta protesta y que justamente el agua, luchar por el agua también es una lucha política, ¿no? Justamente porque estamos avalando un modelo en contra de otro. Y estas son manifestaciones de las más bien artivistas, porque está ven acá el verso por Alberto Fernández. Acá está Traicioni en vez de Arcioni, que era el gobernador, y una representación donde el agua está encadenada, Traicioni, Arcioni, el gobernador, tratando de pescar un dólar, no se ve ahí, un dólar de una caña de pescar que le traen las mineras, ¿no? Y esa representación que surgió de la misma, no eran artistas, sino la misma gente, fue sumando. Y la gente en la movilización, por ejemplo, desencadenaba el agua. Y bueno, esa es nuestra potencia. Si terminé, no digo lo de debatir, lo dejamos para después, si querés. Hacemos así, porque no veo bien. Ahí está. Así que bueno, eso intentamos poner. Gracias. Muchas gracias, Ana Mariel. Bueno, te quedás ahí con una puntita para el debate final, entonces. Sí. Bueno, vamos a continuar. Le reiteramos que se está transmitiendo por Facebook. Hay quizás algún inconveniente con el link, así que con el link de Facebook, así que si pueden, los que estén viendo por Facebook y lo pueden copiar y pegar a gente, a personas que estén interesadas en seguir el debate y las exposiciones, por favor, háganlo para ver bueno, que circule lo que estamos conversando por aquí. Bueno, nos vamos a ir ahora a la región de Cuyo, ¿no? Para continuar con este viaje imaginario, como decíamos hoy, por nuestro hermoso país. Y nos va a acompañar Leticia Salvi, ¿no? Leticia, que es. Un momentito que estoy abriendo las presentaciones.
Leticia es antropóloga por la Universidad Nacional de Rosario, justamente, es doctora en ciencias sociales con mención en sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, es investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuyo y del CONICET. Desde 2007 se dedica a conocer y analizar la construcción social, económica y cultural de paisajes hídricos en la provincia de Mendoza y Cuyo, la incidencia de estereotipos étnicos y socioambientales en la administración del agua. Es autora del libro Fronteras hídricas del desierto cuyano, estereotipos étnico-ambientales de la provincialidad mendocina desde 1880 a 2010. Y su exposición trata sobre la ley de aguas, pasado, presente y estado de alerta en la provincia de Mendoza, centroeste argentino. Leti, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Ariel. Se estaban por la invitación. Ha sido, digamos, un placer verles de nuevo, también después de la pandemia que nos recordábamos con Ariel. Y bueno, hoy no he presentado un PowerPoint justamente porque estamos como a un proceso, digamos, muy reciente que se está dando y que en el momento hoy estábamos estudiando, digamos, de qué se trata, ¿no? Lo que se está impulsando, lo que está impulsando desde el Departamento General de Irrigación, que es el Código de Aguas, de una manera muy abrupta y muy apresurada, ¿sí? Entonces, mientras leía el proyecto, el anteproyecto, digamos, de este código, que todavía no lo termino de leer, de analizar, estaba también pensando, bueno, cómo esto lo presento, lo canalizo en la presentación de hoy. Entonces, no alcancé justamente a presentar el PowerPoint, que exige como algo más ordenado, pero sí, digamos, hacer un punteo sobre el contexto sociohistórico de la ley de aguas, de la ley de aguas que voy a contar un poco en cómo se da, digamos, en la provincia de Mendoza. Cómo nace la primera ley de aguas de 1884, algunos cambios que se dieron a lo largo del siglo XX, cómo los impactos que tuvo esta ley en la construcción de los territorios, de los paisajes hídricos en la provincia, y un poco retomar, digamos, este largo proceso de varios siglos, a pensar hoy, bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo este contexto histórico, por un lado, lo que está pasando puede ser algo nuevo, pero también que se va repitiendo, digamos, en ciclos de acción sobre la gestión hídrica. Entonces, bueno, ahí voy a comenzar entonces esta reflexión, comentar un poco para contextualizar a la provincia que se encuentra en el centro oeste de Argentina. La producción, la principal vida, producción política y social, se hace a través, digamos, del agua, digamos, de hielo de las áreas cordilleranas y en la formación primero de oasis, pero también de estos oasis que se construyen como formas naturalizadas, pero que en realidad devienen de una larga construcción hídrica que se naturaliza a términos de oasis, pero que tiene que ver con un proceso de concentración del agua. Vamos a destacar, yo trabajo también con historiadores, con arqueólogos y arqueólogas, en donde comparamos, digamos, cómo eran los sistemas. O los paisajes hídricos en diversos tiempos y cómo también estos paisajes han sido imaginados. Entonces, vemos desde los datos arqueológicos y etnohistóricos de que las poblaciones o que el agua ha estado en convivencia permanente con poblaciones humanas desde tiempos precoloniales, ¿sí? En formas de cohabitaje, digamos, de poblaciones indígenas y los distintos cursos de agua en formas de propiedades abiertas o propiedades más bien colectivas o sin un dueño en particular, y de momentos o lugares, digamos, de caza, recolección, de agricultura y de una posibilidad, digamos, de conexión
de los flujos del agua hacia las diversas provincias, no solamente hacia Mendoza, sino también a la provincia de San Juan, San Luis, La Pamba, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos flujos de agua en donde estaban conectados y formando, digamos, en distintas zonas de la cuenca, tanto en la cuenca alta como en la media o en la baja, formando diversos humedales y diversos ecosistemas que cohabitaban humanos y no humanos. Formación que se fue, digamos, alterando, se fue cambiando con la población colonial, ¿sí? En donde cambia la lógica de esta convivencia, digamos, con los ríos, los distintos flujos del agua, para canalizar justamente el agua y atarla justamente a lo que sería la propiedad privada y a la agricultura, concibiendo todo lo que no está, digamos, como por fuera de esa canalización, como zonas, digamos, de desierto. Entonces, en las cartas, en las distintas legislaciones que se daban en periodos coloniales, veían a este lugar como esta idea de desierto, no porque no hubiera nada, sino porque no estaban ni las especies, ni de árboles, ni la formación, digamos, del agua centralizada y dedicada a la agricultura y también dedicada hacia distintos árboles exóticos que al día de hoy lo vemos como naturales, pero en sí son exóticos. Entonces, toda esta primera, digamos, formación colonial está dando una primera, justamente, formación que aún perdura en la actualidad y que se agudiza a fines o en un contexto de campaña del desierto. Recordemos que hasta 1884, 1887 es cuando finaliza la campaña del desierto y logra el Estado, tanto nacional como provincial, logra hacerse de las tierras de las poblaciones indígenas que quedaban, que en el caso de Mendoza eran mapuches, mapuches pehuenches, puelches, y todo lo que estaba, digamos, sería al centro sur de la provincia de Mendoza. Y es aquí cuando finaliza la campaña del desierto, es cuando el mismo militar que lleva a cabo esta campaña del desierto, que es Rufino Ortega, es elegido, digamos, dentro de la oligarquía por ese entonces mendocina, elegido gobernador de la provincia de Mendoza y bajo su gobierno es que logra legislar o crear esta ley de aguas de 1884. Entonces, en esta ley de agua es justamente importante porque fíjense que nace desde el periodo de consolidación del Estado provincial posterior o inmediatamente posterior a la campaña del desierto. Y hace de esta ley una forma para controlar las tierras que ya se pasaban, digamos, a grandes estancias y propiedades privadas que van a ser o que van a empezar a ser repartidas hacia militares o hacia los pudientes, digamos, inmigrantes europeos. Entonces, la Ley de Aguas de 1884 también se hace con una campaña, vamos a decir, una campaña publicitaria, en donde se relaciona la concentración hídrica con la idea de civilización, la idea de progreso y la idea de que son tierras para el usufructo de la inmigración, digamos, sobre todo inmigración europea o de los países nórdicos, digamos, de Europa. Entonces, hay un concepto, digamos, que a mí me ayudó a pensar, digamos, este proceso de consolidación, no solamente del Estado provincial, sino también del control sobre el agua. Y era un control basado en este concepto de la colonización por la hidráulica, que es de un antropólogo francés, Michel Mariel, de cómo a través del agua el proceso que se dio como de vaciamiento se da justamente de control a partir de la tenencia y el usufructo y la redistribución del agua, que en este caso va a estar atada a la propiedad privada, a la concentración de lo que habían sido las fundaciones coloniales, o sea que se sigue respetando ese modelo y se vuelve cada vez atada, digamos, a estos
grandes propietarios y algunos pequeños que van teniendo tenencia de la tierra y del agua y quedan atadas a esas manos, ¿sí? Entonces, eso se crea, digamos, o se ayuda, digamos, a consolidar esto, lo que después, o lo que también se da como esta idea de oasis como algo natural. En realidad, este oasis como algo natural ha sido una creación paulatina de distintos flujos de conformaciones poblacionales, en donde hacían donde se trabajaba sobre esta cadena metonímica de oasis, progreso, civilización, capitalismo, ¿sí? Y herencia europea frente, y esta es también a esta creación de lo otro, como esos espacios denominados desierto, como el lugar, digamos, del atraso, el lugar de la amenaza también que va amenazando al oasis, de las subsistencias o de las economías de subsistencias y las herencias indígenas. Entonces, se crea este gran imaginario que por un lado es un imaginario, por otro lado es un imaginario que logra canalizarse en términos legales, en términos de leyes y de leyes que luego posteriormente salen, y por lo tanto es un imaginario que logra concretizarse en los espacios, en nuestros espacios que habitamos, ¿sí? Y en los paisajes permanentemente nos rodean. Y esto también es importante valorizar, porque también lo relaciono con lo que está pasando ahora, es sobre el discurso cientificista, ¿sí? Si en la década de 1930 y 1940, por ejemplo, se abogaba por esta ley de aguas y hacer una repartición matemática, decían, tanto los legisladores por aquel entonces decían, bueno, hay que hacer una distribución matemática del agua para ser objetiva y para, en el imaginario de que estaba como esa distribución como separado de la política, era un tema no político, ¿sí? Entonces, irrigación o lo que sería el Departamento General de Irrigación se forma como un ente público, pero de gran carácter privado. ¿Por qué digo privado? Porque los que van a terminar siendo, digamos, los organizadores, los gestores, digamos, del Departamento de Irrigación, van a ser los mismos funcionarios y los mismos productores o grandes productores, o, sí, grandes productores que se hacen cargo de la gestión del riego, ¿sí? Entonces perpetúan, digamos, esta concentración hídrica que, si bien antes, como empecé diciendo, estaba distribuido hacia lo largo de la cuenca, hacia finales o sí, finales de la década de 1930 y principios de 1940, se consolida en el 3% de la superficie total de Mendoza. O sea que estos oasis que se forman, que ocupan más o menos entre el 3 y el 4% de la superficie irrigada frente al resto, es esta formación histórica. Después, dando un pasito más hacia adelante, hubo en la legislación, digamos, del riego, un proceso sería de descentralización de la gestión del riego, que también, como al día de hoy, se da de manera como muy contradictoria, digamos, porque por un lado se hablaba de descentralización y se hablaba de participación en un contexto, fíjense, de la década de los 90 de políticas neoliberales, ¿sí? O sea, de achicamiento del Estado, recordemos, digamos, el menemismo, lo que fue en este periodo, donde hay un gran achicamiento, digamos, del Estado, y hay una reapertura, digamos, del mercado, en este caso internacional. En Mendoza esto se dio de la mano también con lo que se denominó como la reconversión vitivinícola, ¿sí? Donde pequeños y medianos productores ya no podían producir vinos, digamos, de mesa, sino que debían pasarse al vino de alta gama, y este pasaje los dejaba muchos afuera. Entonces, un fuerte proceso de cambio, digamos, de tenencia de la tierra, y también de empresarios que adquirían tierras, nuevas tierras, para ser irrigadas por medio de agua de pozo en grandes cantidades, y para acceso a lo que sería la
la nueva vitivinicultura, ¿sí? A estos vinos de alta gama. Y esto en el paisaje, en los paisajes hídricos, se nota, digamos, justamente en los espacios, de cómo hacia la cordillera, y acá es donde también se está cada vez más en mayor amenaza las cabeceras de las cuencas de los ríos. Por un lado, la vitivinicultura, esta nueva vitivinicultura, y también los proyectos de minería, como comentaba la compañera Ana de la Patagonia, ¿no? De cómo esta movilización social que en Mendoza fue muy activa y lo sigue siendo en contra de la minería, y eso ha tenido ciertos logros o grandes logros en la provincia de Mendoza. Pero que también están amenazando de forma, digamos, permanente el lobby minero, el lobby empresarial de distintas formas extractivistas, como la minería, la vitivinicultura en la actualidad, atada, digamos, a un turismo de élite, los procesos de turismo también, pero ya no un turismo público y cuidado, sino un turismo relacionado con las grandes inversiones y de casi nulo acceso a la población local, un poco también como lo que pasaba en las playas de Corrientes que contaba la compañera. Bueno, en ese contexto de la década de 1990, y vuelvo a la década de 1990, se da la descentralización de la gestión del riego, en donde hay un discurso de generar mayor participación de los usuarios del agua, pero que en ese momento yo no estaba haciendo la tesis de doctorado, pero sí entré, digamos, a trabajar en un grupo de investigación, un grupo, digamos, entre sociólogas, colegas sociólogas, y íbamos a las asambleas de regantes, y ahí veíamos realmente que la participación, digamos, que se decía, era muy escasa por parte de los usuarios. ¿Por qué? Porque intervenían múltiples factores. Por un lado, estar al día, digamos, con el pago del agua, que si bien hacia la década o antes de la década del 90 esos pagos eran más laxos, en la década de los 90 llegan a ser más firmes, digamos, a deber pagar, o sea, no a riesgo de que corten el agua. Entonces, solamente los que podían llegar a pagar del agua eran los que podían participar en las asambleas, había votos. Discriminados según la cantidad de hectáreas que se tenía, era la cantidad de votos. Entonces, si un gran propietario tenía muchas hectáreas con riego, tenía más cantidad de votos frente a los pequeños productores. Entonces, había como diversas trabas para una verdadera participación. Entonces veíamos ahí, y en esa época estábamos en la teoría más burdiana, digamos, en relación a los campos sociales, de cómo podían participar o el acceso realmente a la participación de los pequeños y medianos regantes, y veíamos justamente cómo la jerarquización en el campo hacía que la participación que se pretendía bajo la denominación de descentralización quedara casi nula. También se dio en un contexto de la década de los 90 de visibilización de comunidades indígenas. Y esto también lo traigo a colación porque es algo a observar en la actualidad. En la década de los 90, sobre todo en la zona noreste, hubo un fuerte proceso de movilización de comunidades huarpes, ¿sí? De huarpes, de estos que se asociaban, digamos, como a las zonas de desierto, que en términos de riego casi no se llegaba, digamos, a discutir. Siempre se puso como más el acento en las demandas por la tierra y no tanto en las demandas por el agua, pero también porque el departamento de irrigación en forma permanente negó el agua diciendo, bueno, ya no se puede llevar agua al desierto, y si la llevamos va a ser, no es aprovechada, es como malgastar el agua, ¿sí? Entonces, en esa lógica más mercantilista que bueno, José también estaba comentando, ¿no? Esa lógica más mercantilista que hace, bueno, llevar, era la concepción de funcionarios de irrigación, era llevar agua a las zonas que antes tenían aguas, como las zonas laguneras, es malgastar el agua. Entonces, y para nosotros nos implica grandes inversiones y para una población que no la va a saber aprovechar. Tenían, digamos, ese discurso. Entonces,
en este periodo de, por un lado, de descentralización en la gestión del riego, que se lo vendía como para crear mayor participación, en realidad quedaba, digamos, en el plano discursivo y no en el plano, digamos, de la práctica. Y a su vez, estos reconocimientos en términos que si el Estado provincial reconocía comunidades, en este caso comunidades Huarpes, Milcayac, en términos hídricos no las reconocía. Entonces había también un doble discurso de, por un lado, reconocimiento y algunas gestiones en relación a las tenencias comunitarias de la tierra, pero en términos hídricos esos reconocimientos quedaban nulos. Y un poco analizando, digamos, el periodo actual, pasamos de la década de 1990 a la actualidad, en donde también se puede decir de que hay como un nuevo ciclo, digamos, de políticas neoliberales, de retroceso del Estado y de las instituciones estatales y mayor mercantilización del agua. Entonces, es en este contexto en donde ahora se está hablando sobre el código de aguas, planteando quizás una necesidad real, decir, bueno, quizás la mayoría de nosotros, de nosotras, podamos decir, sí, hay que debatir, hay que pensar en una reforma de la Ley de Aguas de 1884, que es la que sigue vigente en la actualidad, pero no de esta forma, digamos. ¿Y por qué, digamos, lo digo? Porque es una ley que se empezó como a gestar, no sé bien cuándo, porque es como todo secreto, pero salió al público hace unas semanas. Hace también unas semanas dijeron, bueno, vamos a abrir los canales de participación para que sea un código de ley que sea justamente participativo, que se escuchen todas las voces, y que la ciudadanía pueda participar. Pero uno por la web, cuando quiere participar, es como súper, es como complicado ya acceder, digamos, a los procesos de participación real en la web que pusieron, digamos, como Participa Irrigación. Después también yo trabajo en un instituto, ahí voy terminando, en un instituto, como decía, de hidrología, glaciología, ciencias ambientales. Uno pensará, bueno, va a haber un proceso de análisis con los funcionarios de irrigación, y eso no ha pasado como se lo exige. Mañana van a venir, por eso también es algo muy reciente, pero es una charla muy informativa de 2 horas que para nada resuelve todas las dudas que uno pueda tener sobre este proyecto de código de aguas. Y hablando también con distintos referentes de organizaciones sociales o distintas instituciones, como el INTA, por ejemplo, también están como todos, no sabemos, estamos tratando de ver de qué se trata, pero en realidad todavía no nos han presentado de qué se trata este proyecto. Entonces, la participación, digamos, volvemos a este doble discurso de, por un lado, ser una participación, pero por otro lado, en la realidad esto no se está cumpliendo. Y a su vez está apretado tiempo, dice, bueno, hay un mes para poder hacer aportes a este proyecto de ley. Y un mes es absolutamente escaso para una verdadera participación. Entonces, ya el mismo tiempo, digamos, este escaso tiempo estable que está dando irrigación, está dando pautas de que es una participación casi nula, real, digamos, de la ciudadanía en su conjunto. Entonces, bueno, por eso también el título, ¿no?, de estado de alerta frente a este nuevo proyecto de ley y este código de aguas. Bueno, eso es lo que quería comentar en el día de hoy. Muchas gracias, Ariel. Bueno, Leticia, muchas gracias, muy amable. Bueno, nos tirás ahí como una bomba de actualidad sobre el tema del código. Bueno, está la actividad mañana, entonces, por ahí si nos las querés compartir, así las hacemos circular, sería muy importante que, bueno, poder escuchar justamente en esto que vos decías de qué hay atrás y qué se está debatiendo en estos canales que muchas veces son herméticos y que seguramente es algo común a los casos que hemos trabajado hoy. Bueno, para ir cerrando, nos vamos al centro del país, a las sierras cordobesas. Va a ser la última exposición, va a estar a cargo de Joaquín Deón. Joaquín es geógrafo, doctor en estudios sociales agrarios por el Centro de Estudios Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctor en estudios urbanos regionales por la Universidad de Bauhaus.
Y la Universidad de Córdoba es investigador de CONICET, es coordinador de equipos de extensión universitaria en ordenamiento territorial, comunitario y comunitario en comunas y municipios serranos. Es profesor de organización del territorio rural en el Departamento de Geografía, especialista en conflictos territoriales y por el agua en las cuencas serranas. Es miembro de asambleas en defensa de las cuencas serranas, es autor de varios libros como Sierras Chicas, Problemas Grandes, Análisis Colectivo de las Luchas por el Agua en Córdoba. Y el libro Sanar con la Tierra, donde se estudia junto a Nadia Balmaceda el impacto de las agroalimentarias y mineras en las sierras y el accionar colectivo en defensa de estas, de la agroecología y los ordenamientos comunitarios de las cuencas. Bueno, y va a exponer sobre las tecnologías comunitarias, privatizaciones y mediaciones estatales en el uso del agua en Córdoba en el siglo XXI. Voy a compartir pantalla y Joaquín, tenés la palabra. Buenas tardes, desde aquí de Córdoba, Argentina. ¿Se escucha bien? Háganme señas. Ahí. ¿Sí? Perfecto, gracias, Ariel. Bueno, muchísimas gracias a quienes participan del evento, a la organización. Ariel está muy nutrida la participación y ha sido muy alegre lo que se ha venido compartiendo hasta aquí y lo que se está generando de aperturas. Que siempre van hilvanadas por José Esteban Castro, que la verdad que hace un hermoso trabajo para reunir los espacios colectivos investigativos, asamblearios y de luchas comunes. Así que muy, muy agradecido por eso. Gracias, Ariel, ahí que vas a estar compartiendo. Y bueno, me meto de una en tema, hilvanando un poco con las compañeras y los compañeros que han presentado anteriormente. Vamos a estar hablando de este proceso que tiene que ver con cómo se usa el agua desde perspectivas de derechos que se institucionalizaron en las últimas décadas en esta región argentina, que es la provincia de Córdoba, y cómo eso ha devenido en diversas luchas a nivel regional ante, como lo decía el compañero Santafesino hace un rato, la avanzada privatizadora que aún comienza y las mediaciones estatales que están llevando a grandes obras hídricas que van desconectando a cada comunidad de su abastecimiento local. Pasemos a la siguiente, por favor, Ariel. Muchas gracias. Paisajísticamente, si nosotros queremos meternos un poco en los territorios serranos, a zambullirnos, sea en sus arroyos en un verano, porque es una de las regiones más turísticas de la Argentina, sea en darnos una ducha o consumir el agua domiciliariamente si estamos aquí o si los visitamos este lugar y por ahí nos empezamos a hacer parte de las cuencas serranas, podemos meternos en paisajes como esto, la imagen de un paisaje de bosques mixtos, como la de arriba a la izquierda, que tiene pinares y que tiene bosques en un proceso de europeización muy grande, como se está viviendo en porciones de Sierras Chicas. Gracias a afectaciones que se hicieron allá por la década del 20 a la década del 60 y que continúan en la actualidad poniendo en riesgo los bosques nativos. También el avance urbano, como se puede ver en imágenes como la de más abajo, en donde está el centro urbano, parte del área metropolitana, eso es la localidad de Río Ceballos, que tiene un desafío muy grande, que es tratar de ordenar el territorio en la misma cuenca de donde se abastece de agua. Yo voy a estar profundizando un poco en torno a ello. Y después otras cuencas que viven las implicancias de lo que pasa aguas arriba, ¿sí? Por ejemplo, la cuenca del río de San Marcos Sierras, donde se lo puede ver muy cargado de algas, porque padece los procesos de eutrofización y de mayor presencia de algas en el cuerpo de lo que es el embalse de Bodica, el Cajón, en la localidad de Capilla del Monte, y que trae consecuencias muy graves aguas abajo en uno de de las localidades más hermosas que tiene la Serranía de Córdoba, que es San Marcos Sierras. Dicho esto y pasando a la siguiente imagen, Ariel, vamos a ir metiéndonos en esta relación, cambios de uso de la tierra, uso y acceso al agua y las tecnologías que se han ido poniendo en juego. Si nosotros vemos el mapa de 1904,
La situación de los bosques revelados allá por aquellos años por Kutz, un biólogo contratado por el Estado cordobés en formación, en su momento, relevó que los bosques nativos, tanto de la región del Espinal como la ecorregión del Gran Chaco en su porción sur, perdón, yo lo estoy marcando aquí con mi cursor, pero sería la porción centro-norte, la de Gran Chaco, y la porción este y sur en el mapa, la que corresponde a la del Espinal y parte del Pastizal Pampeano, era lo que le daba una característica de bosques maduros a la provincia de Córdoba. Pero como vemos allí, en 100 años, de acuerdo a los estudios que hizo Saki Cabido y esta publicación, que es un anticipo, que desarrollaran en la página de Sala de Prensa Ambiental estos investigadores, los bosques se han perdido en más de un 98%. Es más, lo que queda que se ven de manchas verdes allí, de esos bosques nativos, son bosques que tienen que ver particularmente con renovables en un proceso de cambio de uso de la tierra aceleradísimo, producto del avance de la ganadería, la producción de leña y la producción de maderas para llevar a lo que es Buenos Aires, la ciudad de Rosario y los centros urbanos de la región pampeana y para el consumo en los centros urbanos que se fueron consolidando. Si nos quedamos solo viendo el bosque, vamos a estar encontrándonos con una parcialidad de lo que terminó pasando con el uso de la tierra, porque los usos que se localizaron allí dañaron muchísimo las cuencas locales. Los usos del agua que se sostuvieron en las mismas cuencas donde habitan las comunidades locales vinieron poco a poco en desconexiones de esas cuencas que se dieron debido a disminuciones en la disponibilidad de agua en cauces, primero. Si nosotros vemos en lo que relataba recién, de qué manera ese impacto en los cambios de uso del suelo, principalmente con fines agrícola-ganaderos, de producción de leña y de producción minera en el área serrana, implicó cambios en el uso del agua, tenemos que adentrarnos en esas cuencas, en esas fotos que puse al principio, o también en los mapas construidos por las comunidades, como el de la esquina, perdón, el de la izquierda. En donde vemos la provincia de Córdoba en una cartografía que realizamos con unas 150 personas aproximadamente, miembros de asambleas y organizaciones de base, allá por el año 2019, si no me equivoco, en una movilización muy importante que se hizo ante un intento de actualización de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, que venía a afectar ese menos 3% de bosque que queda en la provincia de Córdoba y que venía a buscar el desmonte de las cuencas hídricas. En ese sentido, la desconexión se empezaba a notar y a plasmar en cartografías oficiales del Estado, como la Administración Provincial de Recursos Hídricos, que es el mapa de la derecha que aquí tenemos, en donde todas las líneas de colores que están allí representadas son acueductos que llevan el agua a los grandes centros urbanos de otras localidades que debieron desconectarse por el daño que se generó a las cuencas locales. De allí que las asambleas y las organizaciones de base, que vienen con luchas desde la década del 60, podríamos decirlo, con la creación de lo que fue la Reserva de Bosque Permanente de Sierras Chicas, lo que fue el Comité de Cuencas y los consejos y consorcios canaleros en Tras la Sierra, buscaron de a poco ir organizando a las comunidades desde aquella época hasta la actualidad en espacios colectivos para decidir cómo se accede al agua, sosteniendo la conexión con las propias cuencas hídricas. Podríamos pasar a la siguiente, Ariel, muchas gracias. Así, ahí va. Así es que a nivel local, se ve muy pequeño aquí, estas cartografías están presentes en diversas publicaciones. La de la izquierda es una publicación que realizamos en una revista que se llama Sudamericana de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
En donde lo que logramos visibilizar junto a compañeras y compañeros de asambleas que también trabajan desde distintos ámbitos investigativos, haciendo acción, participación, investigación, logramos visibilizar que la gente sigue utilizando los pozos de agua en las casas, sigue utilizando las acequias en las localidades que aún tienen acequias y sigue lidiando con esto, con que cada vez que quieren conectarse a un servicio de agua, se les pide desde las desde los municipios o desde algunas cooperativas muy grandes que prestan los servicios de agua a nivel local, que se desconecten de su propio abastecimiento hogareño que ya tengan. Y las recomendaciones ahí nomás vienen con manuales hechos por ingenieros civiles, que lo que recomiendan es anular los pozos de abastecimiento de agua domiciliarios, conectando allí el lavarropas, conectando allí la cloaca de la vivienda, para garantizarle con una certificación a las empresas proveedoras de agua a nivel urbano la provisión única mediante la red y no mediante la autonomía hídrica a escala domiciliaria o comunitaria. En ese sentido, hay resistencias por parte de asambleas de vecinas y de vecinos que lo que buscan es que esas conexiones hogareñas sigan estando más allá de solicitar la conexión a la red domiciliaria de agua como se exige a los inmuebles urbanos en muchos hogares. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque en relevamientos realizados en localidades de Sierra Chica, por ejemplo, unas 360 viviendas fueron las que sufrieron en los últimos 15 años cegamientos de sus pozos con escombros. Unas 530 viviendas padecieron la obligatoriedad de conectar sus instalaciones domiciliarias de aguas grises y cloacales a esos pozos, generando un impacto enorme en el nivel freático y en los abastecimientos de pozos que siguen teniendo familias en lo que, en inmediatamente vecinas a esos domicilios. Esto lo pudimos relevar en Sierras Chicas, pero ha ocurrido también en el Valle de Punilla, ha ocurrido también en áreas de Cruz del Eje, en localidades detrás de la sierra, donde se unificó un criterio basado en esto, en que el derecho humano al acceso al agua solo se podía dar si intervenían grandes obras de distribución de los servicios del agua a escala domiciliaria. Y en el caso de esas intervenciones, lo que se fue generando poco a poco, disculpen las voces de fondo, pero estoy en un bar ahora, ¿sí? Lo que se fue generando poco a poco fue una desconexión del abastecimiento hogareño y una conexión a escala urbana domiciliaria con manuales y con financiamientos y capacitaciones allá por la década de fines del 80 y principios del 90, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y que hoy, si bien ya no están financiados por esas instituciones, la Corporación o la Cámara Andina de Fomento, la Corporación Andina de Fomento, es la que está financiando muchas de estas grandes obras que veíamos en la cartografía anterior. Pero esas obras, ¿dónde se están localizando? Se están localizando en este mapa de la derecha que estamos presentando aquí, que es un estudio realizado por colegas del Instituto Gulich, en un equipo a cargo del ingeniero Grañara. Se están localizando esas obras en cuencas que siguen bajo riesgo de desborde, porque allí los incendios han generado en los últimos 10 años 615.000 hectáreas de pérdidas de bosques nativos en las cuencas. ¿Podemos pasar al siguiente, Ariel, por favor? Muchas gracias. En esos espacios donde los incendios han estado avanzando, son espacios donde el avance urbano o la megaminería de canteras, y usamos esa categoría aquí un poco hermanados a las definiciones que desarrollaba la compañera para el caso andino puneño en la provincia de Catamarca, al comienzo de la jornada del día de hoy, porque se están generando cráteres enormes de magnitud en tamaño de ciudades enteras, como la ciudad de Villa Allende, aquí ese cráter que vemos, el segundo más grande a nivel nacional, esto lo pueden ver en esa publicación de la revista de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde no solo lo que importa
es el cráter, sino es el impacto que se genera sobre los niveles freáticos subterráneos serranos y la transformación de un cerro en un cráter enorme que facilita a futuro la especulación inmobiliaria, como se está dando en ciudades como La Calera, Salsipuedes, y en localidades como Vialet-Massé, en el Valle de Punilla, en donde en torno al cráter se hace un gran negocio inmobiliario con barrios cerrados. Los incendios están siendo esa herramienta de cambio de uso del suelo que ha llevado a diversos autores a hablar de que estamos en el piroceno, ¿sí? En esta era en donde los incendios son esa herramienta de cambio de uso del suelo a escala muy importante, como lo trabaja Pedro Jáuregui Berri, y que están motorizando un daño sobre las cuencas hídricas y una desconexión cada vez mayor de los abastecimientos de agua a nivel local. Pasamos a la siguiente, por favor. En tal sentido, si nosotros vemos el desarrollo urbano a nivel regional, lo que vamos a ver es que en torno a los cuerpos de agua construidos bajo lógicas de derecho de acceso al agua, se generaron pequeños centros urbanos entre la década del 60 y la década del 70. Si nosotros vemos los alrededores del Embalse San Roque, en este estudio que realizamos junto al equipo de Eduardo Piovano, Sergio Chavás, un equipo mucho más amplio e interdisciplinar, pudimos vislumbrar que el antropoceno líquido que vivimos en la provincia de Córdoba, con la muerte de los cuerpos de agua a manos de los avances en los cambios de uso del suelo, está derivando a una desconexión cada vez más acelerada que nos lleva a buscar agua en otros lugares. En el caso del embalse San Roque, podemos ver aquí la evolución en polígonos blancos desde la década del 60 hasta la actualidad en los cambios de uso del suelo, donde lo marrón que está representado es bosque nativo y lo blanco es la mancha de avance urbano. Si nosotros lo vemos aquí en este estudio, estamos hablando de alrededor de unas 80.000 hectáreas de avance urbano en toda la cuenca. Aquí solo vemos el Perilago con unas 23.000 hectáreas aproximadamente, que derivaron en la eutrofización sumamente acelerada y la muerte del embalse de San Roque. Pasamos a la siguiente, por favor, Ariel. Si nosotros vemos otras localidades que tienen embalses más pequeños, en este caso vemos el área metropolitana de Córdoba con su proyección hacia el noroeste. Con las 11 localidades que componen la región de Sierras Chicas, podemos ver que una a una, desde llegada a la concepción de derecho humano a acceso al agua, una a una las localidades se fueron desconectando de sus propias cuencas. Y aún las que quedan conectadas a su propia cuenca, hoy con intervenciones desarrolladas por parte de la Corporación Andina de Fomento, aportes de empresas privadas y el Estado provincial se están ejecutando desconexiones mediante el acueducto Sierras Chicas Norte, obligando a localidades que tienen niveles de acceso al agua óptimos a desconectarse de la misma cuenca en la que están, negando así fallos judiciales que han logrado frenar avances inmobiliarios especuladores en torno a cráteres mineros, como ha ocurrido recientemente en la localidad de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul, en la cuenca del río Chabascate, con el proyecto de Villa Candonga, que ha sido frenado por una instancia judicial, a manos de que se estaba proyectando la explotación de este bien común, que es el curso del río Chabascate, para el abastecimiento de un barrio cerrado con su complejo privado de uso de agua. En ese sentido, esa intervención sobre esa porción de la cuenca estaba llevando a que se obligue a las localidades de Agua de Oro, Manzano y Cerro Azul a conectarse a un acueducto que está en construcción desde la parte baja de la zona de Colonia Tirolesa, en la cuenca baja de dicho río. En tal sentido, si pasamos a la siguiente, no solo estamos viviendo un proceso donde los incendios generan ese cambio de uso del suelo acelerado, donde los incendios generan esos impactos en las cuencas hídricas, destruyendo los cuerpos de agua y dañando con cenizas, con animales muertos, los cauces, sino que también están generando la movilización cada vez más activa de las comunidades locales. Pasamos a la siguiente, por favor. Así podemos ver paisajes como esto, donde después de los incendios
Los desmontes avanzan y la especulación inmobiliaria, esto es en la localidad de La Calera, tiene a cientos de viviendas que se construyen de manera especulativa. Algunas de ellas no están terminadas, pero se edificaron sin las autorizaciones debidas, bajo el modelo de barrios cerrados. Y en los cráteres mineros se aprovechan para hacer prácticas náuticas privadas, como en el complejo La Estanzuela, La Deseada y varios otros barrios cerrados. Pasamos a la siguiente. Claro está que no solo hablamos del problema de acceso al agua, sino de las implicancias cuando llueve mucho. Aquí en el verano, cuando llueve mucho, lo que ocurre son esto, son grandes inundaciones que con la velocidad de arrastre que trae el agua, la erosión va trayendo desde las cuencas altas todo lo que queda cerca de los cauces, también las rocas, y eso va triturando todo a su paso, y los centros urbanos con las áreas de niveles socioeconómicos medios y medios bajos se van ubicando en torno a esas áreas inundables. En tal sentido, es allí donde crece el riesgo sobre la vida de las personas, el riesgo sobre los bienes privados o particulares y los bienes públicos urbanos. Pasamos a la siguiente, con impactos como los que se vivieron en las últimas inundaciones. La siguiente, por favor. Otra más. De allí que poco a poco se van generando en este contexto de tensión por el uso del agua y por el uso de la tierra, diversos tipos de ordenamientos territoriales, ¿sí? Como respuesta colectiva a la organización, como veíamos ahí en esa ronda, en esa fotografía anterior, en esa ronda junto al río, lo que podemos ver es que las asambleas no solo se quedan en el acto de manifestarse, sino que empiezan a institucionalizar ese proceso a través de incidir en municipios, en comunas, en las políticas del Estado provincial y proponiendo distintas instancias. Esas instancias, algunas van en contra de los procesos que detenta el Estado provincial, porque buscan grandes cambios de uso del suelo, en esto que estamos viendo aquí, ordenamientos territoriales estatales que se superponen a marcos normativos que restringen el avance del cambio de uso del suelo en las cuencas. En el mapa de la derecha, en color rojo, tenemos lo que son los bosques nativos protegidos y en amarillo también, y en el de la izquierda tenemos otro proyecto del Estado provincial a través de dos leyes, la Ley Provincial 9841 y la Ley Provincial 10004, donde sobre esas áreas protegidas de bosques se propone avances urbanos, inmobiliarios o industriales y mineros en esas porciones de cuencas serranas. La siguiente, por favor. Mientras el Estado provincial está generando esas dinámicas junto a determinados agentes privados, lo que va ocurriendo poco a poco son cambios en las normativas municipales y comunales, donde las asambleas, como bien decía recién, van generando instancias de ordenamientos comunitarios, como el del Corredor Sierras Chicas, con áreas de conservación de cuencas que buscan integrar la dimensión de bosque nativo, el resguardo de los sitios patrimoniales y los sitios ancestrales, de las actividades de las comunidades indígenas Eña, Cámear, Caminchingonas y Sanavironas en la región. Y al mismo tiempo van desarrollando en ellas, pasamos a la siguiente, cartografías donde se buscan trazar límites al avance del desarrollo inmobiliario, minero, y se busca disputar ejidos a organismos y estamentos municipales o provinciales vecinos que están proponiendo grandes cambios en el uso de la tierra con una perspectiva de acceso al agua con fines recreativos con grandes embalses, de acceso al agua con grandes intervenciones en las cuencas, pero con fines privados y privatistas, y que vienen a obligar a tratar de desconectar de esas cuencas locales a las comunidades. Pasemos a la siguiente. La siguiente. Así vamos un poquito más rápido, perdón. Ahí está. De allí que las asambleas junto a la Universidad Nacional de Córdoba han venido en el último tiempo desarrollando actividades de encuestas, charlas y talleres sobre cómo encarar colectivamente ordenanzas de uso de la tierra, de manejo del agua, y una a una se van sumando localidades. Pasamos a la siguiente. La siguiente.
Sí, ahí está, en esta sierra. Y una a una, en cada una de las localidades, se van organizando no solo los procesos de resistencia, sino tomas de decisión para poner un freno. Actualmente se está en una instancia como la de la foto que vemos allí, una presión inmobiliaria de barrios cerrados sobre áreas incendiadas y procesos organizacionales a escala local, donde el manejo y el uso del agua con pozos en la casa, con acequias a nivel regional, con acueductos y manejos cooperativos del agua, sin incorporar teorías bajadas desde corporaciones multinacionales o de concertación de estados con enfoques más desarrollistas, se va desarrollando desde los espacios colectivos procesos de transformación, donde las cuencas hoy en día tienen un lugar central y donde las perspectivas de derecho se sigue tomando, pero se le incorpora en relación a otras perspectivas autonomistas de comunidades indígenas, de marcos normativos y de resguardos de los bosques, de ordenamientos urbanos, de manejos y disposición de prácticas agroecológicas y permaculturales para el aprovechamiento del agua de lluvia, etc. Hoy estamos parados sobre una pregunta que es muy importante y es la que nos disparan a encuentros como estos. ¿Qué rol tiene la perspectiva de derechos humanos en la actualidad en un contexto de avanzada de ultraderechas y de resistencias locales que vuelven a tratar de rearmarse para generar usos de la tierra que piensen más en los bienes comunes y menos en los negocios privados? Muchas gracias. Paso la voz. Y muchísimas gracias. Bueno, lo bueno es que pudiste concluir. Ahí José está, nos está levantando la mano. No sé si querés aportar algo. José. Sí, quería aportar algo. Lo hice Perfecto. recorto. Yo hice cortito la presentación. Nada, tomo dos o tres cositas que me parecieron muy interesantes de todos. Uno en la historia del agua, como la nombró Leticia, está claro que todos sabemos acá que el desarrollo de la humanidad y de todas las civilizaciones fue a través del agua dulce y al lado de una cuenca hídrica. Y eso va a ser así, y creo que el problema que tenemos en el agua en la Argentina, me parece que todas las comunidades, todas las ciudades y pueblos que habitan en la cordillera, en la zona cordillerana nuestra, esta faltante de agua va a provocar y está provocando, creo, una gran migración hacia las regiones mesopotámicas como las nuestras, y es un poco lo que hablaba Joaquín recién también, cómo se van, cómo esos núcleos de agua van acumulando gente, van acumulando poblaciones, y cuando esos núcleos desaparecen, esas poblaciones se van dividiendo, diríamos. Me parece que en la migración en busca de agua potable en la Argentina va a ser desde la zona oeste hacia la zona mesopotámica como las nuestras. Estoy seguro, pasa de hecho eso, el caso de La Rioja con el Famatina, si se tocaba el Cerro Famatina, única reserva hídrica que tiene la provincia de La Rioja, iba a provocar una gran migración hacia otras regiones. Después me quedó muy también lo de Joaquín, lo de el uso de extracción de pozo de la gente en cada hogar. Y eso acá en Santa Fe tiene otra connotación, y en la parte de Córdoba, el llano de Córdoba, la pampa de Córdoba, también. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado de los pules de siembra, eso es lo que tenía que hablar, de los pules de siembra y de los grandes feedlots, para el uso, para el agronegocio, es indiscriminado y seca esos acuíferos y deja vacío y hace que esas poblaciones, como ejemplo la de Roldán, que vivo acá, tenga que migrar a buscar agua potable porque no tengo, tengo el acuífero vacío. Acá es importantísimo el rol del Estado en controlar el uso. Por lo menos en la cuenca acá, es importantísimo controlar el uso de ese acuífero por parte de los pules de siembra. Hoy
un habitante de este pueblo Roldán, de Casilda, de Chañar Ladeado, de donde quieran, de esta región, accede a la red de agua y es agua de pozo del acuífero Puelche que provee una cooperativa, una empresa, alguien o la municipalidad. Los campos y los pules de siembra acceden a esa misma agua de forma gratuita, solamente con hacer una excavación y extraer el agua, usan indiscriminadamente esa agua y no hay estado que controle y no hay nadie que le cobre. Estamos hablando de que un ternero, desde el nacimiento de un ternero hasta que está puesto en góndola, se calcula que consume 15.000 litros de agua por kilo de animal. Y acá tenemos en la pampa húmeda, donde está Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, tenemos más de 40 millones de cabezas de ganado. Por lo tanto, el acuífero es insostenible de esta forma si el Estado no interviene en esa regulación, que no tiene nada que ver con lo que planteaba Joaquín, el uso doméstico, el uso propio para la subsistencia. Porque si hay algo que se caracteriza en los estados es echarnos la culpa a nosotros, a los habitantes, del mal uso del agua. Y en realidad solamente consumimos un 10%. De hecho, quien venga a la empresa Agua Santafesina, en la recorrida que le da la Casa del Agua, se llama, y que le enseñan a los chicos en las escuelas, hablan de que cerrá el agua cuando te cepillas los dientes, bañate en tiempo corto, y en realidad eso sabemos que no afecta al uso hídrico, si bien está bien cuidar, concientizar y sí, hacer una concientización colectiva, está muy bien, pero el problema principal no es ese, no es el uso de los humanos, sino que es el uso indiscriminado de los pules de siembra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que eso de los pozos de extracción de agua parece un tema importantísimo, sí para el uso domiciliario, para el uso de las comunidades, no para el uso indiscriminado de los pules de siembra, lo pongo así. Y con la quema de los territorios, como planteaba Joaquín, nosotros tuvimos la quema de los humedales, donde en los humedales del Delta del Paraná, gran esponja contenedora de inundaciones, proveedora de agua en épocas de sequía, abastecedora de oxígeno de las grandes ciudades que vivimos en las márgenes de ese delta, reguladoras de la lluvia, etcétera, etcétera. Cuando lo prendieron fuego, fue y cambiaron el uso y la modificación, sino que lo pusieron al servicio de la agroganadería, al servicio de la industria química también y en algunos casos a la urbanización. Por lo tanto, vivimos en diferentes regiones, estamos viviendo lo mismo que vive Mendoza, lo mismo que vive el norte, me parece que, y lo mismo que dijo la compañera de Corrientes con el uso sobre el delta o sobre las márgenes del río. Eso, solamente eso quería acotar. Gracias. Perfecto, José. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Si les parece, vamos a ir ya dándole con comentarios finales. Por ahí, si quieren preguntarse entre ustedes, aprovechen también. Entonces, vamos a ir dándole un cierre también ya a la transmisión. Así que sigue Joaquín y luego Ana Mariel, si les parece. No, no, yo Sí. solamente que. Ah, Ah, sí. perdón. Sí, dale. Sí. Ah, no, Te no, noté. solamente por lo que dijo José con respecto a que siempre nos culpabilizan. Acá había una campaña de las mineras acerca de ahorrar el agua cuando te lavas los dientes, cerrar la canilla. Y digo, no estamos en contra de que se ahorre, sí, pero ahí no está el problema. El problema de las mineras es todas las toneladas de agua que nos estaban llevando, ¿no? Es lo mismo cuando los docentes o le dicen que educación ambiental es enseñarle a los chicos a no tirar los papeles, digamos, ¿no? Y le quitan, no está mal a nivel individual, pero el tema es que el problema es político, ¿no? Y de estructura. Bueno, le dejo a Joaquín. Joaquín, ¿querés continuar? Ahí está, sí. No, simplemente sumar ahí, yo acorté obviamente la presentación, pero esto que bien planteaba José,
En Córdoba, la desconexión hídrica que se está viviendo tiene que ver con que no solo se habita las cabeceras de cuenca de los ríos y arroyos que abastecen a parte de la cuenca del Carcarañá y a la cuenca de la Mar de Ensenada, sino que fundamentalmente más arriba no se puede ir a buscar agua porque está el cielo, obviamente, estamos en la parte de las sierras. Pero más abajo, con perforaciones, está este problema que bien plantea José. En las cuencas cordobesas, la perforación está ganando al uso de las acequias porque el volumen que se está requiriendo de manejo de agua es muy grande y se están habilitando perforaciones a niveles cada vez más profundos. Eso está haciendo que esas fracciones que, en cierta medida, para el acuífero Puelche, para lo que es parte de los otros acuíferos que están hacia el este en la Argentina, se esté dañando la capacidad de recarga y que por ende, en el caso de la provincia de Córdoba, tenga que ir a buscar ese abastecimiento de agua al Paraná o al río Concordia o a otros cursos de agua, el mismo Carcarañá, y bombearla desde abajo a costos altísimos, ¿sí? Estamos, para que ustedes se den una idea, lo grafico con las manos, ¿sí? Pero se está bombeando el agua desde 12 metros sobre el nivel del mar a 650 metros sobre el nivel del mar, en una distancia de 350 kilómetros de largo, con obras hídricas que son igual de costosas que el agua que se lleva, por ejemplo, a estas ciudades desde como Los Ángeles, con el acueducto que hay allá. Entonces, esos costos son altísimos, porque el nivel freático está cada vez más contaminado o explotado, contaminado por agrotóxicos o por las mineras en otras áreas. Así que eso es importante destacar y es importante agradecer esto de que nos encontremos, porque está ocurriendo esto de que nos tenemos que ver, leer y dialogar sobre lo que ocurre en nuestros territorios. Así que hay agradecer a las compañeras y a los compañeros el nutrirnos comúnmente. Digamos. Bien, bueno, creo que el profesor Esteban quiere comentar algo y luego Patricia, Leticia, Nora, si quieren tomar la palabra. Sí, justamente yo pensaba en eso, en algo que conecte las distintas presentaciones que hubo, que realmente han sido diversas, tanto en sentido geográfico, territorial, como temático. Pero eso nos dispersa o tiene el riesgo de dispersarnos, ¿no? Cada región merecería 4 horas por lo menos para discutir cada caso, ¿no? Honestamente, o un día. Pero yo quisiera que nos quedemos de esta reunión con algunos puntos conectores. Y algo que dijo Joaquín fue un elemento, que es el tema de la relación entre el derecho, entre comillas, al agua y los avances de la ultraderecha, que también estuvo presente en una de las presentaciones, no sé si fue de Mariel, el tema del carácter político de la lucha por el agua, fundamentalmente político, que no es una mera lucha ambiental, que tiene un carácter político. Me parece que ahí hay dos elementos que por ahí conectan las distintas presentaciones y quizás valga una reflexión de parte de cada uno, ¿no? Para ir cerrando. Perfecto, muchas gracias, profesor. Nora tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, muy, muy impactada con todas las exposiciones, pero tomando el hilo que planteó José, me interesa destacar una cuestión que, bueno, que no lo dije porque cuando me invitaron a participar y pensando en el derecho al agua, si tengo que hacer el análisis de corrientes, necesito 4 horas básicas, de ahí arrancamos, porque la realidad es que Corrientes es una de las provincias más pobres dentro de lo que es el NEA, digamos, y en realidad en el norte de nuestro país. Las desigualdades están planteadas en torno al territorio y al acceso al agua potable, justamente, lo mostraba en una de las diapositivas. Con esta noción que habló Mariel del agua, como Mariel, creo, o José, de bien común, ¿no? No como un recurso natural. Y uno de los barrios lindantes al Paraná
que es el barrio Caridi, sin acceso al agua potable y en verano con escasez de agua potable con los 50 grados que nosotros tenemos acá. Y por otro lado, la infraestructura que el Estado le pone a los barrios privados lindantes a la ribera y bueno, y todo lo que planteé después. Eso por un lado. Y por otro, con esta noción del derecho al agua, cómo las diversas facultades de derecho de nuestro país en torno a estas cuestiones no tienen debate. Cada vez que se participa en un foro de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, están de diversas disciplinas, hay dos o tres abogados, pero institucionalmente las facultades de derecho de nuestro país están ausentes, o sea, llamativamente ausentes, entonces me parece que también hay que generar o instar el debate en esas casas de estudio muy prestigiosas como las de Córdoba, la UBA, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Nora. Patricia, Leticia, ¿quieren comentar algo? ¿Algunas palabras finales de cierre? Sí, ¿Alguna yo quisiera pregunta? comentar algo que no llegué a mencionar. Bueno, hablando de las 4 horas, sí, pongamos como piso las 4 horas. No, no, pero es mucho más interesante escuchar un poco de cada uno, quedarse con las ganas y después seguir en contacto y profundizar. Y bueno, quizás repetir esta instancia, ¿no? No estaría nada mal. Se habló mucho de zonificación y yo no llegué a decir nada de eso, pero lo que nos encontramos es que a partir de ese proceso de red de humedales prioritarios que propusimos y empezamos a implementar entre los 4 países del altiplano de Sudamérica, esos 22 sitios prioritarios que le comentaba, la tendencia fue a obtener herramientas de regulación de uso más controlado, de uso sustentable, en cada una de las herramientas que utilizamos, fue la declaración de sitios Ramsar, utilizando la Convención de los Humedales Ramsar. Y en el marco de ese proyecto de red y a lo largo de 10 años, se crearon 8 nuevos sitios Ramsar. 3 de ellos fueron en Argentina. Uno de ellos fue justamente Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, 1.400.000 hectáreas, o sea, una cantidad enorme de cuencas, más de 10 cuencas endorreicas completas. Y lo lamentable fue que ese ordenamiento territorial no ha sido respetado en absoluto por la actividad minera. Y si bien, por ejemplo, ese sitio Ramsar se designó en 2009, con todo un proceso de participación pública de comunidades locales, desde ya el aval de la provincia, porque sin eso no prosperaría nada, según el esquema de la convención, y por supuesto el aval nacional, técnico y político, actualmente hay 4 proyectos mineros de litio dentro del sitio Ramsar, sin ninguna restricción ni condición en otros sitios Ramsar, como Laguna Brava, que es mucho más antiguo, es del principios de la década del 2000, de 2004, de manera que ahí estamos fracasando nuevamente en el rol regulador del Estado, porque justamente los ordenamientos territoriales tienen esa finalidad, regular adicionalmente aquellos sitios que se consideran más vulnerables, totalmente seca del río Trapiche, eran 30 hectáreas que usaban los pueblos originarios que ahí habitan, a 4.000 metros sobre el nivel del mar para pastoreo de llamas y de ovejas. Y si esas 30 hectáreas desaparecieron, y en un caso de degradación muy, muy drástica, ¿no? Porque es de todo a nada. Y es lo que estamos temiendo para el resto de las aguas dulces superficiales.
Bueno, gracias Patricia, muy, muy amable. Leti, ¿querés comentar algo más? ¿Algunas palabras de cierre? Sí, que el carácter político que hablaba Esteban es permanentemente negado, digamos, por ahí. Por ejemplo, haciendo como un análisis apresurado, digamos, de este proyecto de código de aguas, siempre hay como una tendencia a decir, bueno, la tecnologización, a ver cómo mitigar el impacto del cambio climático, por ejemplo, pero en paralelo se niegan todas las jerarquizaciones sociales, culturales, que hay en términos del acceso al agua y el acceso de los distintos ambientes al agua, ¿no? Entonces, creo que continuar trabajando en el carácter político y acentuar eso, que por más de que la ley de agua o el código de agua se lo quiera mostrar como un acto, digamos, de democratización, en realidad se vuelve en estos contextos fuertemente jerarquizados, cada vez con mayores jerarquizaciones de todo tipo, se vuelve, digamos, prioritario hablar, bueno, es el carácter político, hay política por más de que el código en este caso se lo quiera como traslucir como algo neutral, apolítico, justo y objetivo, ¿no? Entonces, sí, me parece como prioritario hacer el acento, digamos, en el carácter político del agua, en la distribución y en las formas, digamos, de habitar que hemos estado viendo, digamos, en las distintas provincias y cómo esas formas de habitar están en una fuerte disputa desigual. Así que, bueno, nada, agradecer el espacio y ojalá que sí podamos seguir juntándonos y debatiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Leticia. Ya nos vamos cerrando, pero antes comentarles que ustedes no lo sabían, pero van a ver que tenemos dos invitadas, tuvimos más en algún momento. Tenemos una porteña infiltrada, que es Edna Muleras, profesora de la UBA e investigadora del CONICET, y Guillermina Elía de la Universidad de Cuyo, de Mendoza, que no sé si está disponible, si ahí la veo. Pero si alguna de las dos quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, nos acompañaron casi todo o todo el conversatorio, esta jornada, y que me parecería interesante que puedan tener algún tipo de reflexión o pregunta o comentario, si es que lo quieren hacer. Es el momento. Bueno, puedo comentar yo cómo están. Bueno, mucho gusto, algunos nos conocemos, ahí también con Leti y Yanila. Si bien hoy estoy participando por el CEPAS, ya que me doctoré en la Facu ahí en la Nacional de Rosario, trabajo temas hídricos, realmente ha sido desde la esfera internacional, desde las cuencas transfronterizas, la verdad que escucharlos y escucharlas ha sido un gustazo, he aprendido mucho. Pensaba mientras les escuchaba en el concepto de gobernanza, ¿no? Una gobernanza efectiva del recurso hídrico, teniendo total contemplación sobre este concepto, que no sea un mero concepto, sino que trabajarlo desde la profundidad de lo que la gobernanza en materia de gestión, de manejo, de uso, aprovechamiento del agua implica, ¿no? Estos procesos participativos, un poco lo que decía Leti al final, desde abajo, en una construcción de abajo para arriba, ¿no? En los procesos de toma de decisiones, que es un poco por lo que estamos ahora en este momento consternados los y las mendocinas. Si bien la crisis climática en este contexto de cambio global es mundial, ¿no? Es internacional, algunos dependemos aún más de, por ejemplo, si no tenemos precipitaciones nieves en esta temporada, pues después muy difícilmente vamos a tener un buen caudal para podernos suplir de agua potable, acceder a sistemas de saneamientos, etcétera. Más que preguntar, bueno, estas reflexiones, compartirlas con ustedes, ha sido un gusto nuevamente. También pensaba sobre la relevancia y la urgencia y la importancia de trabajar más fuertemente desde todos los niveles y los distintos espacios en materia de una efectiva consagración, ¿no? Este derecho universal de acceso al agua potable y al saneamiento consagrado por Naciones Unidas y también en una mejora de estos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible
que bueno, se le está dando un especial énfasis también al agua potable, y trabajándolo desde la esfera local, llegando a lo internacional, que bueno, es más mi área de acción. Así es que bueno, vuelta, un gusto compartir el espacio de debate, intercambio, aprendizaje con ustedes. Muchas gracias, Guillermina. Gracias por estar y por haber, bueno, participado en estas 3 horas y pico que llevamos, que parece que no se quiere terminar. Bueno, ahora en la posibilidad de Edna, si quiere compartirnos algo, si quiere hacer algún comentario, bienvenido el encuentro y las palabras. Gracias, Ariel. No, la verdad es que les agradezco a ustedes la invitación. La quería escuchar porque para mí es una problemática ajena a mi área de investigación, con lo cual no quiero abrir juicios ni opiniones partiendo del desconocimiento. Me parece muy interesante el panorama que han brindado del conjunto del país, y valiosa la iniciativa del intercambio. Solamente pensaba mientras escuchaba las distintas problemáticas de las distintas regiones, algo que Norbert Elias, sociólogo que a algunos de nosotros nos gusta leer y consultar. Sobre el carácter social de los procesos naturales, ¿no? Y la interrelación entre lo que es el control de la naturaleza, el control de la sociedad y el autocontrol humano, ¿no? De la propia subjetividad, como problema complejo. Y me parece que esta iniciativa de darle este triple carácter a la problemática es valiosa, es importante. El enfoque con el cual se trata el problema, y por lo que me pareció escuchar en las distintas intervenciones, la perspectiva con la cual lo abordan, ¿no? Y por supuesto, preocupada, como ciudadana argentina, preocupada enormemente por lo que pasa en nuestro país en este aspecto, ¿no? Así que gracias, gracias por invitarme a escuchar, y bueno, por fin me pude conectar después de varios intentos. Así que gracias de nuevo, gracias Esteban. Gracias Esteban Muchas también. gracias, Edna. Yo, para cerrar y darle la palabra al profesor Esteban, que haga el cierre final y ya el fin de la transmisión, me gustaría, bueno, primero, por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes, a Patricia, a Nora, a José, a Ana Mariel, a Leticia y a Joaquín por haber aceptado cuando fui con la propuesta sin titubear, digamos, directamente decir sí. Así que, bueno, muchas gracias. Y después quiero, bueno, a agradecer algunas institucionalmente que queden en el video y circule para que estas cosas de rigor, de cuestiones de protocolo que hay que hacerlas. Bueno, por supuesto, como hicimos al inicio, a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, particularmente su Instituto de Investigaciones, donde estoy en este momento, a la Fundación Yuchan de la provincia de Salta, al colectivo de defensores de espacios públicos costeros de Corrientes, al Sindicato de Obras Públicas de la Ciudad de Rosario, a la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, al NUSUR, el Núcleo de Estudios Postcoloniales, Performance e Identidades Afroasiáticas y Feminismo de la UNSAM, al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del CONICET y la Universidad de Cuyo, al Centro de Estudios de Política Ambiental y al Grupo de Estudios en Integración y Cooperación Latinoamericana, la Universidad Nacional de Rosario, a la Universidad Nacional de Córdoba y el lugar donde está Joaquín, y a Taller Ecologista, que es una organización socioambiental de Rosario que también prestó su aval a esta actividad y a la que pertenezco. Te agradezco a todas, a todos, por esto, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar prontamente. Profesor Esteban. Gracias, Ariel. Bueno, y muchas gracias a ti por haber tomado la iniciativa y haber conseguido una reunión muy exitosa. Gracias a todos y todas porque ayudaron a eso, que ha sido muy rico y muy importante. Seguramente será apreciado por quienes van a ver este video en otros países y en otros lugares, como estamos fomentando. Que por desgracia, la realidad que hemos discutido hoy en Argentina se repite en todo el planeta. Y entonces
Lo bueno es que podemos comparar, aprender unos de otros y tratar de ayudar a esclarecer los problemas, ¿no? Ya hablaremos de eso en otro momento. Obviamente queda abierta la posibilidad, como ya algunos lo han dicho y sugerido, de que hagamos otros eventos. Por desgracia, no van a faltar oportunidades, porque los desastres que se están causando los podemos tomar como oportunidades, porque podemos contribuir por lo menos a profundizar el debate, a expandir el debate y por supuesto a contribuir a ver cómo podemos avanzar en una dirección más humana, ¿no? Y a transformar la realidad de un modo que realmente valga la pena y no de los modos que estamos viendo acontecer. En fin, de eso obviamente nuestra red, la red Waterlat y la propia universidad donde estoy ahora, soy argentino, pero estoy acá hablando desde Brasil. Estamos muy interesados en promover este y seguir trabajando, ¿no? Ya con varios de ustedes trabajamos, así que Joaquín, fue un gusto verte, y Ariel, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar de estos temas. En breve estará circulando el video y, como dije antes también, la lista de reproducción de todos los videos de este ciclo, que hay varios que les van a interesar seguramente, ¿no? El de Chile, por ejemplo, Leticia, que estás por ahí. Duró 9 horas de discusión en Chile y se cubrió casi todo el país. Ese, por ejemplo, es un caso. Y el de Bolivia. El de Bolivia es otro que está ya disponible y fue tremendo porque en el de Bolivia participaron varios de los líderes de las guerras por el agua de 2000 y 2006, reflexionando sobre lo que ha pasado desde entonces, que no ha sido muy simpático. Y ellos lo han reconocido y se están planteando hoy cómo habría que hacer para recuperar esa fuerza que hubo en los años 2000 y 2006. O sea, tenemos un montón de ya videos hechos y este ahora se va a unir con mucha fuerza porque fue una gran contribución. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias y en breve estaremos distribuyéndolo. Y gracias a Ariel de nuevo y al Muchas instituto. gracias. Antes de irse, hacemos una foto, si les parece. Por favor. Giramos a cámara, sonreímos si quieren. Por favor. Listo. Bueno, después la circulamos. Bueno, muchas gracias a todos, a Chao, todas. gracias, un gusto. Seguimos en Chao, contacto. adiós. Un gusto Chao, grande. gracias Chao, a chao. todos. Chao, El gracias a todos. video Nos queda vemos. en el mismo Chao, gracias link. a todos. Chao. No, ¿El ¿cómo? video queda en Perdón, el alguien mismo link? preguntó algo. Sí. ¿Cómo? No, el Sí, video el vamos a video mandar queda. el link. El video vamos a Ah, va a mandar. ser de YouTube, ¿no? Un video Sí, va a del estar canal en de YouTube. YouTube. Va a estar en YouTube. Bárbaro. Bueno, muchas Bueno, gracias, gracias, ¿eh? gracias a todos y a todas. Estamos en Chao. contacto. Chao, Chao, chao. chao.